Hey guys, good morning. Please let me know who you are uh, when you're arriving to the streaming. Please let me know who you are by writing down your name on the chat. Um, Oscar, how are you, Oscar? Buenos dias. Oscar. Ivan Morales, buenos dias, Ivan. Ivan. Iván, no te encuentro Iván Hola Miriam, buenos días José Ay, no, 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 te, no te encuentro Iván Ah olvídalo, ya te encontré, ya te encontré Iván Iván, ¿quién más llegó? Miriam Miriam, Miriam, Miriam A ti, si no te tengo, Miriam, en la lista. José Morales. Aquí estás. Diego Villanueva. Buenos días, Diego. Ah, ya te encontré, Miriam. Ya te encontré. Miriam García, ¿verdad? Sí. Miriam, Miriam. ¿Y quién más llegó? Diego, ¿verdad? Aquí estás. Ok chicos, pues vamos a dar unos minutitos, a las 8 y 5 empezamos, ¿eh? a okay, no que llegan sus compañeros Hi Dolores, good morning Dolores, Dolores, Dolores Aquí estás María Dolores Ah Miriam, ah, ya, 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 ya te puse Miriam Escutia, aquí estás Ya el Escutia. Erandi Escobar, good morning Erandi Ah Nani, me habíamos quedado, ¿verdad? Nani, aquí estás, ya te vi Ya, hasta somos todos. Okay. How are you guys? We're gonna we're gonna have a little review of the first lesson that that we saw uh, last week. Very very brief, and then we will be having uh, we will be reviewing uh, the the topic that we, we were unable to see. The so to either topic, Dolores. Um, Está bien, Dolores. Uh, o sea, ¿no me escuchas? ¿O o qué? ¿O, o tú no puedes hablar? Es lo que, lo que no entiendo. Déjalo, por si no me estás escuchando. Los pues que vayan llegando, pongan su nombre, por favor, chicos, en la lista, en el, en el chat para que les vaya pasando lista. Ya en un minutito, empezamos. Les decía, vamos a ver rápido un, un repasito de el Pass Progressive de la, el tema que vimos la semana pasada y terminamos de ver. Hi Nayeli, how are you? Nayeli, Nayeli, Nayeli. Aquí estás. Vamos a ver un rápido un repaso del tema del tema de la semana pasada. Y, eh, y terminamos de ver el tema que quedó pendiente, el de so to either in either. Ne ok Nayeli, thank you. Ya te puse tu asistencia, Nayeli. Alejandra, buenos días. Ale. Ale, te vi por acá. Aquí estás. Alejandra Santos. Ok. Ya no, nos faltan dos compañeros, dos, tres, cuatro compañeritos suyos. Vamos a ir empezando, ¿les parece, chicos? Eh, ya se si llegan, les pongo su asistencia. Ok, guys, so, uh, let's have a little very brief review from unit one, from what we saw last week. Uh, first of all, past progressive or past continuous. Which is the past continuous? The one that you can see here in the example. Peter was reading. Um, semana... Sí, no, no, te, no te preocupes, Nayeli, no te preocupes. Ya me, ya me explicó la licenciada. No se preocupen, no tuvieron falta la semana pasada. De hecho, no, no, no va a haber problema con la falta. Es algo que, que me dijo la licenciada, no hay problema con las faltas ahorita por pues, la cuestión que estamos viviendo. Eh, entonces no se preocupen. Por eso vamos a ver rápido el repaso de lo que vimos la semana pasada. De todos modos, la semana pasada no, este, no terminamos de ver un tema. Entonces no se preocupen. Eh, lo vamos a, a ver otra vez ese tema y voy a hacer rápido un repaso de los otros que vimos. ¿Les parece? Entonces, este, pues saquen su, su cuadernito. Eh, vamos eh, a lo mejor el ejercicio de past continuous si sí nos lo brincamos, pero vamos a, a, a al, al tema siguiente de so to either y todo eso que okay. que nos falta, entonces no se preocupen. Okay. So past progressive, eh, we use it to uh, for a lot of things um, in, in English. It's one of the, of the ways or one of the things that we used to describe using past continuous is to describe action that were in progress. Edson, ¿cómo estás? Actions that were in progress in the past or, or at a special time in the past, but they were interrupted by something. For example, here we have the example. Eh, no, Diego, no me dieron chance en, este, en arriba, eh, con la licenciada no me dio chance, pero eh, les iba a decir que no hay problema. Le pueden ir tomando screenshot y, y, este, um, screenshot y o, o foto a la pantalla. No sé si están en su celular o en su computadora, pero le pueden ir tomando screenshot a, a las presentaciones y o a sea, las diapositivas. Y de todos modos, pues saben que se queda arriba la, la, el video, entonces este no se preocupen. Janet cómo estás? Buenos días, Jan. Aquí estás, ya. Yeah. Yeah. Ya casi estamos todos. Listo. Ok, so um, we use it to describe things that were in progress or actions that were in progress at a special time in the past, but they were interrupted by something. For example, here we have Peter was reading a book yesterday evening. Peter estaba leyendo un libro ayer en la tarde. Entonces, este, este, este tiempo gramatical del past continuous sí podemos usarlo o, o tener una cierta referencia con cómo hablamos en español. De hecho, en español usamos mucho más el pas, lo que sería el pasado continuo que el pasado simple, que en inglés no son iguales. En español, de hecho, tampoco, pero hablamos mucho más con past continuous cuando hablamos del pasado. Eh, que, que, que pasado simple eh, aquí estaríamos diciendo Peter estaba leyendo un libro ayer en la tarde porque se detuvo? quién sabe, a lo mejor tembló a lo mejor llegó su mamá, a lo mejor este, se quedó dormido, no sé, eso no importa la, la situación de que interrumpió la acción que estaba llevándose a cabo no es lo importante, lo importante es que estaba haciendo algo y, 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 y no se terminó, por así decirlo por ejemplo el past simple en, ca en dado caso de que eh, de, de hecho ni siquiera tiene sentido este mismo enunciado con pasado simple ¿No? Entonces, eh, es este, para eso usamos, es una de las situaciones en las que usamos past continuous. Es, es bastante sencillo, la forma gramatical es el sujeto, Peter, más el auxiliar, que en este caso es was, es is, pero en pasado, Peter, was, y si fuera plural sería, sería were en vez de was, Peter, was, reading, el verbo, más el ing, que es el gerundio, y después, pues, el complemento del enunciado, ¿no? Pero lo importante es esto, la, la parte gramatical, el sujeto, Después was o were, dependiendo si es eh, plural o singular. Y el verbo más el ing. Nada más. Es lo único. Uh, we also use the um, person simple. Good morning, Eduardo. ¿Cómo estás, Lalo? Eduardo. Mm, aquí estás. Ya, nomás nos faltabas tú. Nos falta, creo que, alguien más. María Fernanda Fernández. Eh, si ya estás por aquí. Házmelo saber, Fer, porque no, no te he puesto asistencia. Según yo, no estás por aquí. O sea, no has llegado. Si llegas, nada más déjame ahí un este, comentario en, en el chat para que te ponga tu asistencia. Ok, uh, we also use past continues to, uh, to describe two actions that were happening at the same time, but the actions do not influence each other. For example, Anne was writing a letter while Steve was reading the New York, New York Times. Eh, les, les decía la semana pasada que esto es como para unir dos enunciados que no tienen nada que ver, eh, que estaban pasando o que están ocurriendo simultáneamente. Por ejemplo, aquí tenemos Anna estaba escribiendo una carta mientras Steve estaba leyendo eh, el New York Times. Como ven, nada tiene que ver, o sea, no afecta el hecho de que Anne estuviera escribiendo con el hecho de que Steve estuviera leyendo. No, nada tiene que ver. Pero en vez de tener dos enunciados separados para optimizar tiempo o incluso para que suene mejor, porque sonaría raro si ponemos and was writing a letter punto and Steve o, o sin el and, Steve was reading the New York Times. Suena raro, o sea, como, no sé, se, se oye como, como como hablaría un niño, un niño chiquito que va aprendiendo a hablar. A lo mejor se, se oiría así. No está mal, pero no, no está no, no es común, vaya. Entonces, para evitar eso y poner los dos enunciados en una sola y hacer un solo enunciado, usamos el past continuous. Anne was writing a letter while Steve was reading the New York Times Es igual, suena igual que en español eh, Anne estaba escribiendo una letra, una carta Mientras Steve estaba leyendo Y otra vez, el tiempo gramatical O bueno, más bien la fórmula es sujeto Anne was, porque es singular Anne was writing, el verbo write Más el ing Tengan cuidado con eh, cuando Cómo se pone el ing A veces, por ejemplo, en este caso de write Quitamos la e, la e que es eh, so, 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 sordomuda como decimos en español, es sorda, la E. Entonces se quita la E y nada más se mete la ING. And was writing. Y ya después el complemento, a letter. Eh, pero lo importante es el sujeto and, was, y write. Más el, el verbo write más el ING. While, aquí está, tenemos un auxiliar de tiempo, while. Normalmente, si están ocurriendo al mismo tiempo, vamos a usar while. Eh, a veces quizás se encuentran una con as, pero normalmente es while, que significa mientras. Y tenemos el siguiente... El segundo sujeto, Steve, igual, was, porque es singular, read más ING, reading, ¿ok? Eh, nada más, entonces, hasta ahorita llevamos, para describir o para juntar dos acciones que no se, que nos afectan mutuamente y para des, eh, hablar de algo, una acción que estaba tomando lugar en el pasado y se vio interrumpida de la nada, okay. Esto, hasta ahorita llevamos esas dos, para lo que usamos si eh, 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 PAS continu sí, Continuous. Uh, we can also use it together. With simple past, for example. While we were sitting at the breakfast table, the telephone rang. Aquí también es algo que, como hablamos en español, mientras estábamos sentados en la mesa del desayuno, el teléfono sonó. Son dos diferentes. Aunque uno es past eh, continuous, no es lo mismo que el past simple. Es el past simple en este enunciado de, del ejemplo es the telephone rang. El teléfono sonó. Ya, sonó. Igual que en español. Eh, y bueno, ring es un verbo irregular, entonces eh, cambia en el, en el, eh, cuando lo pasan al pasado. Y, y pues bueno, eh, en este caso tenemos el auxiliar de tiempo al principio, while. Después tenemos el sujeto, we, eh, nosotros, es plural, entonces no es was, sino where. We were, sit, y aquí el, el verbo sit, nada más agregamos el ing. Aquí, por ejemplo, tengan cuidado, el, es lo que les decía la semana pasada, tengan cuidado, por ejemplo, con sitting. Porque eh, al momento de agregar el ing, tienen que agregar una t. Entonces es sitting con doble t. En el caso de que fuera, por ejemplo, stop, sería stopping con doble p, si no me equivoco. Déjenme ver si no estoy diciendo una tontería. Según yo, stopping sí va con doble p. Sí, stopping va con doble p. Eh, sería un caso similar. Ok. Entonces, eh, aquí estamos. Eh, en este caso, el, el pasado simple está describiendo la acción que interrumpió. Eh, Está, descri sí, está describiendo lo que interrumpió la, la acción que estaba tomando a cabo, ¿no? Es similar al primer ejemplo que les puse de, de cuándo usar Pass Continuous con una eh, situación que estaba ocurriendo en el pasado y se vio interrumpida. Aquí es eh, parecido, pero aquí sí nos, sí nos muestra la. Eh, ¿Cómo decirlo? La, la razón por la que se interrumpió la situación no el, el teléfono el ejemplo de hace rato era eh, Pete was eh, sitting on the table while the four de, no es cierto ese es el de ahorita cómo era, cómo era el ejemplo anterior ya, ya se me olvidó eh, Peter was reading a book yesterday evening si quisiéramos eh, eh, explicar el por qué, eh, por qué se había interrumpida esa esa acción podríamos completarla Peter, Peter was reading a book yesterday evening When, cuando, his mother arrived. Arrived. Ok, entonces, eh, en el caso de que no supiéramos que interrumpió la acción de la que se está hablando en el enunciado, pues terminaría aquí. Peter was reading a book yesterday evening. Punto. Pero si quieren describir la acción que interrumpió la acción principal, entonces usamos el past simple. When his mother arrived. Arrived, nada más, en pasado y listo. Sin, sin past continuous en la segunda parte, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, chavos, ya saben, pónganmelo ahí abajito en el, en el chat de, de, de YouTube. Uh, we also use past continues to talk about uh, repeated actions. Espérenme, déjenme que cambie la, la diapositiva. Uh, we also use past continuous to talk about repeated actions uh, irritating the speaker. Eh, hablamos, lo usamos también para hablar de acciones que, que son constantes y que irritan al speaker eh, Normalmente se usan eh, algunos auxiliares de tiempo, por ejemplo, always, constantly, forever O el contrario, que puede ser never, ¿no? O sea, aquí hablamos de cosas que te irritan, por ejemplo, no sé eh, Mi papá siempre se para temprano y, prende, y pone su música a todo volumen, entonces no me deja dormir, ¿no? o por el contrario eso es un siempre un enunciado con siempre en español para que lo entiendan y eh, el contrario sería no sé mi, pa mi papá nunca cambia el garrafón entonces siempre me toca a mí no ahí tenemos tanto de auxiliares de tiempo siempre y nunca pero es algo que es constante y que te molesta here we have the example Andrew was always coming late Andrew siempre bueno aquí sí va a cambiar en cómo hablamos en español, porque en español sería, hablamos en presente. Cuando hablamos de este tipo de enunciados lo hacemos en presente. Eh, es eh, mi papá siempre cambia, ¿no? Y, y, y en el ejemplo de aquí es Andrew was always coming late. Andrew siempre llega tarde. Aquí la traducción no es tal cual de español. Andrew was always coming late. The structure is the same one, as you can see. Andrew, the subject, el sujeto, then was because it is a singular a sentence in singular. And always, that is the auxiliary, uh, the time auxiliary, and the verb coming late. Tengan cuidado cu en qué lugar del denunciado colocan el auxiliar de tiempo, chicos, porque si lo ponen, por ejemplo, al final, po no podría estar mal. A ver, Andrew was coming late always, no, sí está mal. Por ejemplo, si ponen el, el, este, en este denunciado en particular, el always al final, en español lo ponemos normalmente al final, eh, en inglés está mal. En inglés va entre el auxiliar, el was y el verbo, siempre. No, o sea, no pueden poner el always al principio. Por ejemplo, always, Andrew was coming late, está mal. En español está bien, pero en inglés está mal. Y tampoco pueden poner el always al final. Entonces, los auxiliares, en este caso, el auxiliar de tiempo va, es intermedio. Y recuerden, anótenlo, va después del was y antes del verbo. Ahí va el auxiliar de tiempo en caso de que lo tengan en enunciados de este tipo. Hay otros casos en los que sí lo podemos poner en otros lugares, pero en este no. Así que anótenlo. Uh, y esto sí, anótenlo porque si en el examen lo ponen así se los voy a poner mal. Les estaba diciendo la, la clase pasada que si tienen algún errorcito gramatical, por ejemplo, que sitting lo escriban con una sola T, está, no, no se los tomo como error eh, porque, porque es pues error de, de gramática, de, sí, de gramática, un vocabulario. Y, y, no este, y no estamos viendo eso. Entonces no pasa nada. Nada más les, les voy a decir, esto está mal, pero no hay problema. Pero en este caso, como si sí es, eh, eh, no, no, no es este de, de gramática, o sea, de, de errores gramaticales, es, de, es del, del tiempo verbal, un, un este, error del tiempo verbal, ahí sí se lo voy a poner mal. Entonces tengan cuidado dónde ponen el este, auxiliar de tiempo, ¿no? Que es algo que normalmente ponemos mal porque en español se usa diferente. Aquí está otra vez la, la fórmula, digamos, del past progressive o el past continuous. Es was or where dependiendo si es singular. O sea, was sería para I. Eh, bueno, también were, aunque you, que es tú, lo, siempre va, va a usar where, la palabra you. No, déjenme, se los pongo aquí para que lo copien. Ay, ¿qué hice? Eh, espérenme, espérenme, espérenme. Se los voy a poner aquí. En el caso de was... Sería para I, para he, she, ate. Déjenme quitar el subrayado para que lo vean bien. Y where es para you. Ahorita les explico lo de you. They y where. ¿Por qué en you? Porque you puede ser tanto tú en singular como ustedes. Se si usa la misma palabra. En inglés no puede decir you was. Es you were, aunque estés diciendo tú eres mi mejor amigo O bueno, o sea, en, en este caso pasado O también en presente es lo mismo No puedes decir you is, es you are Si estuvieras diciendo tú eras mi mejor amigo you, you were my best friend No puedes decir you was, aunque sea en singular Y lo mismo si dijeras Ustedes son ustedes eran mis mejores amigos You were my best friends Sea en singular o en plural, siempre you va lleva were Y también en, en, en presente es are You are, aunque sea singular no sé, así es la regla gramatical tengan cuidado, pues no me pueden poner you was, eso sí se los tendría que poner mal porque es, es algo básico o sea, eso sí sonaría muy mal si llegan a hablar con alguien en inglés y dicen you was sí se escucha muy mal, entonces es algo que tienen que saber código, eh, sí Ale eh, eh, se los voy a mandar a, eh, si, hoy, si hoy hay tareas se los mando es más de una vez, para que en el, en el, caso, de que, en el caso de que haya tarea, qué bueno que me recordaste eh, Ahorita se los mando, eh. Denme dos segunditos. Les voy a mandar el link aquí de una vez. Mm. Eh, inglés 3. Eh, Copiar, listo. Gracias, Ale, por recordarme. Ahí está, ahí está el código. Nada más, ahí métanse. Y eh, pues ahorita creo que hoy otra vez, ¿no? hay tarea, la verdad, no me acuerdo. Porque se nos movió un poquito el, el, el cómo lo teníamos, pero pues sí si hay tarea, ahí me lo van a estar entregando. Normalmente las tareas que les voy a dejar a ustedes solamente van a ser los ejercicios como los que estuvimos haciendo la clase pasada. Que ya ven que no nos dio tiempo de terminar el tiempo de el, el, el tema de So you either, So you, So to either, neither. Entonces lo vamos a rever hoy desde el principio y hacemos otra vez los ejercicios. Ya si no acabamos, pues lo, se los dejo de tarea y me lo entregan por ahí por. Eh, por Classroom. Pero ahí está ya el código. Bueno, el, el link, pues. Ok. So, uh, talking about uh, past continuous. Uh, talking about affirmative sentences. We have uh, the long forms. We do not have. Ahorita que me siento de examen exérgenos. Ok, Miriam. Sí, claro. como Sí, no te preocupes. Vamos a verlo rapidísimo. Uh, ok. De nada, de nada, gracias a ti. Como esto es nuevo, ahora sí se me va un poquito la, el avión. Dejen que cambie la diapositiva y les explico. Los que no estuvieron en la clase pasada, estos van a ser los, eh, los criterios de evaluación. El examen final que es en abril, aquí tengo el calendario. Déjenme, déjenme lo saco para, para así decírselos con fecha exacta. Bueno, no con fecha exacta porque no sabemos, pero más o menos. Eh, espérenme, chicos. Ahorita seguimos con el tema. Pero es que tengo aquí muchas hojas. Aquí está. Eh, el examen final eh, va a valer 60%. Es lo que, más, lo que más cuenta. Y el examen final es en la semana de... Según yo es en abril. Sí, es en abril. Es la semana del 19 de abril. Eh, nosotros pues nos vemos los martes. Entonces sería el martes 20. Martes 20 de abril sería su examen final a través de Classroom. Eh, no les voy a poner nada que no veamos en clase, no se preocupen. Obviamente, el examen final, pues sí, va a ser más largo que los parciales, pero no va a estar complicado, no se preocupen. Sería la hora del examen, eso sí. Eh, el proyecto final vale 10%. Ahorita les explico que, cuál es el proyecto final. Y el, el promedio de los tres parciales o dos parciales que tenemos eh, eso es de 10%, o sea, lo que saquen en el primero, lo promedio con el segundo. Y de, dependiendo de lo que saquen, pues es su porcentaje del 10%, ¿no? El primer parcial lo tenemos el, um, con ustedes, sería el 9, el 9 de marzo, la próxima semana, si no me equivoco, ¿no es cierto? Todavía faltan dos semanas para el, el primer examen parcial. Eh, también sería a través de Classroom. Y el segundo parcial sería el 9 de marzo, si este calendario está correcto. Nada, no, son dos parcialitos. Eh, y el, la tarea y el trabajo en clase y todo eso junto vale 20%. Entonces sí, eh, les digo, no voy a dejarles mucha tarea, pero sí estén participando en clase porque pues eso es la mayoría del 20%. Entonces cuando hagamos los ejercicios, pues, eh, pues sí participen porque si no pierden ese 20%. Y eh, lo que sigo, yo, yo entiendo que hay un cierto desfase, de hecho yo mismo que yo estoy transmitiendo de esta computadora sé que hay cierto desfase. En, de lo que está ocurriendo en vida real con el, la transmisión hay unos segunditos de, de desfaz entonces yo, yo sé que no sé a lo mejor ya alguien dio la respuesta y dos minutos después alguien más la da no se preocupen se los tomo a los, a los dos nada más si no estén este callados todo el tiempo en la clase porque ahí sí pierden el 20% por yo me acuerdo quién este quién, quién participe quién no y además en los videos pues se queda el mismo chat entonces yo en caso de que se me llegue a olvidar pues me puedo meter y ya ok, participó este 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 y este, no, y este no y este no y este no entonces estos tienen puntos menos no si estén participando y el proyecto final déjenme muevo la camarita porque no eh, no está tapando eh, el proyecto ay, el proyecto final sería ustedes de inglés 3 me van a escribir un ensayo de mínimo cinco páginas en Ataoma 11, con espaciado 1.5, está bastante razonable, sobre el evento más significativo que hayan tenido en sus vidas, de lo que sea. Eh, y, es decir, que me describan lo que pasó, el día, no sé, no sé que, cuál haya sido el evento, a lo mejor no sé, fue el día que empezaron a practicar un deporte, eh, cómo ocurrió ese día, o si fue una sucesión de eventos y si fue algo gradual, que me lo describan, obviamente usando los, lo que vamos a ver en clase a lo largo del cuatrimestre, y que me digan también cómo afectó su vida actual, o sea... Cómo, cómo, los, cómo los transformó en las personas que son hoy y cómo creen ustedes que los va a afectar en un futuro cercano o lejano, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, ese es el proyecto final. De hecho, está bastante sencillo. Les digo, es un ensayito de cinco páginas que me lo van a mandar también por Classroom. Esto lo van a entregar. Todavía falta, no se preocupen, pero esto me lo entregarían más o menos el... Si el examen final lo tenemos el 20 de... El 20 de, mar, de abril. Perdón, si el examen final es el 20 de abril, pues esto me lo estarían entregando, ya les diré bien la fecha, pero más o menos el 6 o el 13 de abril. Déjenme preguntar bien cuándo tengo que entregar eh, calificaciones y todo eso, pero según yo, ahí todavía estoy a tiempo, entonces sería o el 6 de marzo, o el, el, el 6 de abril, perdón, o el 13 de abril. Uno de esos dos días me entregarían este ensayo si quieren ir trabajándolo si me quieren eh, también se vale si me quieren ir diciendo oye aquí me atoré, cómo le hago este ahí tienen mi correo eh, déjense los pongo eh, para los que no estuvieron en la clase pasada ahí tienen mi correo para para cualquier cosa ahí pueden contactarme entonces eh, pues cualquier cosita que necesiten que se atoren en algo de lo, ya ya sea de gramática o o, o en la cuestión de narrativa pues eh, pues ahí ahí me pueden contactar sin ningún problema la administración nos hablamos de participar ¿no? ¿Ya eh, por ahora sí Diego eh, pero no por, acuérdate que no, que no terminamos el ejercicio de so to y todo eso entonces nos vamos a brincar el ejercicio que hicimos con que hicieron ustedes eh, la clase pasada del Past Continuous, ese sí o sea, ahí no lo vamos a hacer pero pues el so to either pues no no lo terminamos entonces ahí sí ya se, se equiparan las cosas, ¿no? O sea, ahorita nada más me detuve tantito para este para, para explicarles esto eh, a sus compañeros de, de la evaluación. Eh, que la verdad sí se me pasó, perdón, gracias por recordarme eh, quién fue Miriam. Eh, entonces, gracias, pero ahorita te, este terminamos rápido el repaso este. Y empezamos con SoTwitter y allá se equilibran las, las cosas, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? De, de evaluación, de, 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 de final o, o lo que sea. ¿Tienen alguna duda? Dejen, les pongo la la presentación otra vez el, la esta para que vean las ponderaciones si tienen alguna pregunta no a ti nadie gracias por cierto también si tienen alguna forma en que les gusta que los llamen pónganmelo porque pues si luego pues, ya tengo sus nombres de pila en el en el, este en la lista entonces no sé a lo mejor les gusta que les digan de otra manera que no se llaman así ok nadie gracias entonces pues vamos a seguir con este tema eh, del pass continuous ya casi lo terminamos no se preocupen si no me equivoco ok nos quedamos aquí en, entonces, más para para terminar, acuérdense, ahí tienen mi correo. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto les les respondo. Um, pero bueno, uh, talking about the affirmative sentences for the past uh, continuous, we tenemos we do not have the contracted forms. The contracted forms, um, they are these short words that we use in certain uh, in certain tenses. Eh, estas, las contracted forms eh, sería el equivalente en español cuando decimos pati para mí, que no es muy formal. De hecho, no lo usamos normalmente en un, en un este, contexto de, de trabajo o algo así, a menos que haya mucha confianza con tu jefe o con tus compañeros. Ahí sí, pero normalmente no lo hacemos. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ustedes no hablan así, no digo pati para mí. Entonces, eh, las contracted forms son estas de isn't, de wasn't, estas, estas palabras que son dos palabras juntas. Y, y que se juntan por medio de un apóstrofe esas son las contracted forms en la forma afirmativa de estos enunciados no hay eh, no hay contracted forms en las negativas sí normalmente en las afirmativas no hay de ningún tense pero en este caso no, no las hay tampoco okay entonces la, the long forms would be I was playing football in, eh, in singular in first person I subject was because it's singular and the verb play plus the ing i was playing football that's it it was this action was interrupted by something maybe i got tired maybe uh, i broke my ankle i don't know maybe my friends didn't want to play anymore but the action stopped at a certain point that's why we're using the past continuous i was playing football uh, in plural, well, in the second person, we here we do not know in the second sentences if we are talking about you as singular, one person, or you as many people, a, a whole team, but you were playing football and it got interrupted by something that doesn't matter. And uh, in the uh, third person of the singular, we have he was playing football, okay, and we do not have contracted forms. If, if you wanted to try with the the third the third person of the plural, we would have they were playing. They is the subject. Were in the past, and is they are plural, so we use were instead of was. Playing the verb plus the plus the ing. That's the uh, formula or of the or the form for the affirmative sentences in past uh, in, in past continuous. Then we have the negative sentences uh, that work very similar but we do have contracted forms in the negative tense uh, here is the, with the same example i was not playing football yo no estaba jugando football so the only difference between the affirmative and negative sentences is that we use the, the uh, negative auxiliary so that people know that it is a negative sentences i was and we put the not Right immediately after the was. El not siempre va después del was y del where. No hay otro lugar en el que pueda ir que sea correcto. Siempre, siempre es. Es la misma fórmula como ven. Sujeto. Was o where. Dependiendo si es singular o plural. Y not. Luego, luego, después va not. Y luego el verbo con el ing. Nada más. Muy sencillo chicos. Y aquí si sí hay contracted forms. Normalmente les digo en las negativas. Va a haber contracted forms. I wasn't. Wasn't es la unión, la mezcla, la fusión de las palabras was not. Ustedes como me lo pongan en el examen está correcto, pero recuerden para la vida real cuando escriban un texto en inglés para, para un currículum, para un trabajo, un artículo, lo que sea, o que estén hablando con, con en una entrevista de trabajo en inglés, traten de no usar las contracted forms porque sí son más informales. Si están con amigos o con ya que sea su jefe o su jefa y, y ya haya cierta confianza, está bien, no hay problemas. De hecho, si van a Estados Unidos o a algún país y se ponen a platicar con alguien en la calle, está bien usar las contracted forms, aunque no lo conozcan, no conozcan a la persona, pero de que se toparon, no sé, en una tienda y se pusieron a platicar, está súper bien. Pero en, en algo de trabajo, sí traten de no usar las contracted forms, porque sí da, sobre todo si es una persona pues, más grande que ustedes, de edad me refiero, pues tengan cuidado, ¿no? Con, el, con eso, digan was not, were not, ese tipo de cosas, ¿no? En el ensayo, sí, en el ensayo sí lo pueden abreviar, no hay ningún problema, nadie. En Entonces, nada más, esto es como un tip personal eh, de, de, de la vida real, literal. Eh, ahí tengan cuidado cuando las usan y cuando no, porque no son incorrectas, o sea, son correctas de usar eh, en todo sentido. Nada más tengan cuidado con el contexto. Ok, eh, so the contracted forms, I wasn't, o mejor completo. Eh, no, sí, como quieran, no hay ningún problema. Si quieren ponérmelo abreviado o contracted, no hay, no hay, este, no hay problema. Les digo, nada más tengan cuidado en la vida real. Mm, so, the contracted forms would be I wasn't playing football. Remember the apostrophe so that it is correct. Acuérdense del apóstrofe entre la N y la T para que sea correcto. Porque si no tiene apóstrofe está mal. Entonces tengan cuidado. Si van a usar las contracted forms, tengan cuidado dónde ponen el apóstrofe. Porque eso es vital. Es vital si no, no tiene sentido la palabra. ¿Ok? De nada, Naye. Entonces tengan cuidado nada más con eso. Y, y yo no tengo ningún problema en la clase. Allá afuera tengan cuidado. Uh, and for the interrogative uh, form of the past continuous, it's the same thing, but we're gonna have a little change in the order of the words. For example, do you remember that in the negative and affirmative sentences, we were putting first the subject, then the was or were, and then the verb plus the ing? Or in the negative form, it would be the subject was, were, plus not, plus the verb. y the ing, In the interrogative sentences, as we usually do in English, we change, we switch the order of the words. So first we would have was or where, then the subject and then the verb plus the ing. Aquí si sí, eh, tienen que tener cuidado, chicos, porque en en español en las preguntas normalmente usamos el mismo orden de palabras que eh, usamos eh, para hablar, ¿no? No cambiamos. Por ejemplo decimos ¿Cómo te llamas? Eh, en vez de decir, bueno, es que eso no tiene sentido. A, a lo mejor en, en algún momento del pasado en un español, que el, cuando el español era un poquito más elegante, no sé, hace 100 años, quizá, si, si hacíamos este cambio de palabras, aquí la traducción literal de, de los, de los este, ejemplos que tienen en la pantalla es, ¿estaba yo jugando fútbol? ¿Was I playing fútbol? A lo mejor algunas personas lo usan así. La mayoría diríamos, estaba jugando fútbol y ya, ¿no? Para empezar, en español normalmente nos comemos el sujeto, lo dejamos implícito. En inglés no se puede hacer eso, eh, porque no tendría sentido. Porque usan el, como ven, playing, 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 el verbo es el mismo para los tres sujetos. Entonces, como que eh, está esta confusión. Por eso en inglés no, no se pueden comer el, el sujeto, eso recuerden ¿no? ¿no? Así sea específico, que sea you o que sea. Jorge, o que sea Ana, o que sea quien sea, o sea, que tengan el nombre o no, o nada más tengan he, she, it, you, where, lo que sea, no se pueden comer el sujeto, acuérdense de eso. Eh, entonces, eh, aquí en inglés, eh, pues cambia el orden de las palabras, es lo único, pero son las mismas palabras, no tienen que quitar ni que poner, lo, nada más acuérdense que el, el was o el where es lo primerito en las preguntas, es primero. En las preguntas, was o where va primero, anótenlo. Y después iría el sujeto. Y después iba el verbo con el ing. Acuérdense de agregarle el ing si no está mal. ¿No? Y pues nada más. Pero es lo mismo. Como ven, son los mismos tres elementos de las negativas y las afirmativas. Solo cambia el orden del... Eh, Cambien de lugar el sujeto con el was o el were. Y ya. Es lo único. Pero es exactamente lo mismo. Y... Uh, interrogative. Ok. Bueno, este era el ejercicio que ya lo contestamos la semana pasada. Nos lo vamos a brincar. I guess to see mismo okay guys so let's begin now we are now equally on equal situation both groups let me move this um, so we already did the review now let's finish uh, the topic that we didn't finish. Last week, and so that you don't have any problem remembering. If you don't remember anything about this topic, we will begin from zero, okay? So, so, so and to. Eh, ambas palabras, tanto so como tú, podrían tener el mismo significado en inglés, que puede ser también, eh, pero el orden en el que se usa es lo que marca la diferencia. Y también pueden tener otros significados. Por ejemplo, para usar so, en el caso de para decir yo también, o tú también, o él también, el orden de la estructura sería so, que es la palabra, más el auxiliar, más el sujeto. Aquí tienen un ejemplo, so am I, yo también. Esta forma de decir, de usar, decir yo también o el también con la palabra so es más formal. Lo común es usar como el ejemplo de abajo, la palabra tú, que es el sujeto, más el auxiliar, más tú, o el puro sujeto sería a veces. Como en este caso, you too, tú también. Y, es, y esto sería como diríamos en español. En español no hay una forma de decir eh, como so amai o, o yo también de manera más formal. Entonces, en este caso, so amai y, so, y por ejemplo, so amai en me too es lo mismo, significa exactamente lo mismo, pero eh, usando el so amai es más, eh, más este formal. El me too es como más un contexto informal. Les digo, no es incorrecto, pero si se quieren ver un poquito más acá, un poquito más pro pues usen el so am I. Pero es exactamente lo mismo, nada más tengan cuidado con el orden de las palabras, ¿no? El tú normalmente va eh, el sujeto y el tú nada más, ¿no? Aquí dice sujeto más auxiliar más tú, pero normalmente es el puro sujeto más el tú. O sea, mi tú, eso sí tengan cuidado, no, no digan I tú, es mi tú, you tú, he tú, no es cierto. En, en el caso de he, sería he does to. Ahorita les explico, porque sí cambia, sí cambia, sí cambia. En ese caso, el, el, el auxiliar sería el dos ¿ok?, pero por ejemplo, en este caso, you o me no llevan auxiliar. Es you to, me to. Pero he sí lleva auxiliar, que en el caso de este, el auxiliar sería do's eh, o, o do. Por ejemplo, si es en plural. Aquí se los voy a anotar, para que entiendan, ¿no? Eh, déjenme... Se los... Ahí está, está muy... Está muy chiquito. Déjenme, lo muevo para, para que quepa. Okay. En el caso. Recuerden esto es para tú. Lo que les voy a anotar. Ahí. Bueno. Se lo voy a poner como mi. Porque es, es mi. Se usa mi. No hay. Mi. Hay. Y ya. Y en el caso de. De, de he. Por ejemplo. De she. Eh, it, Si habláramos de un animal, de un objeto, de una situación Sería eh, He Bueno, o sea, el sujeto O sea, lo voy a escribir así nada más He Does Este sería el auxiliar He does too Y en el caso de They y we si sí, son los únicos no eh, se, se nada más va el do pero es, es igual que arriba ok chicos entonces allá les explico déjenme mover esto porque ya me lo cortó ok listo entonces lo que les estaba diciendo, eh, en el caso de tú, eh, no le hagan caso a la tabla en la parte de tú, no tanta, porque está como po muy poco claro. Siempre el auxiliar será dos. Eh, sí, en este caso sí, en otros, en otros ejemplos no, pero al menos en el caso de, de tú, sí, Ale, ahí sí nada más van a usar dos. Estoy pensando, pero sí, no hay de otra. Es que en este caso el do, el auxiliar, es algo que no usamos en español eh, como para reafirmar. ¿No? O sea, la, la versión literal sería como yo lo hago también. O sea, que te pregunta que te dijeran en, en, en español, a mí me gusta el helado y tú, y tú respondes, yo lo hago también. O sea, está muy raro, ¿no? Eh, en este caso, el, el hacer, el do, se refiere a que a ti también te gusta. Es como una afirmación que tiene que ir, ese es el auxiliar. Y que en español no usamos, entonces ahí sí, pues memorícenlo, porque no, no, hay, no hay algo que les pueda usar como referencia en español, porque en español no decimos eso. En español, incluso en un contexto formal, decimos yo también, nada más, ¿no? O sea, no decimos yo lo hago también. O sea, de hecho, no, nunca he escuchado que alguien lo diga. Pero en inglés, el auxiliar, en el caso de, de tú, siempre va a ser those, porque les digo, es como una afirmación de que tú también haces lo que sea que te, que te dijeron, ¿no? Entonces, recuerden, en el caso de en la primera persona del singular, o sea, yo es mi no es I, pero o sea se los puse entre paréntesis para que sepan que es hablando de yo o sea hablando en primera persona del singular pero se usa mi o entonces sea, me too, you too, y ahí no necesitan auxiliar no y luego en he she it en la primera persona de la segunda de la tercera persona he she it se usa el, el ahí sí va como bien, bien en la tabla el sujeto he she o it eh, it aquí pueden hablar de en el caso de de tú pueden hablar de un animal, porque recuerden que it en inglés forzosamente son los animales, nunca pueden hablar de un animal en he o he she, en español sí lo llegamos a hacer, de que la leona ella, la perra ella, la gata ella, eh, en español lo hacemos, creo que no es correcto del todo, pero lo hacemos, en español en inglés no pueden hablar, si hablan de su mascota no pueden decir he o she, tienen que decir it, igual si hablan de una cosa, de un objeto, eh, y, de, y de una situación en este caso. Eh, para eso usarían it En el caso de tú Entonces ahí sí va el sujeto He, she it Those Ahí acuérdense que eh, No me acuerdo si fue, lo vimos eh, con ustedes La semana pasada o con otro grupo Pero acuérdense que El, el auxiliar en este caso do En, en he, she e it Siempre lleva la es al final Porque es este Porque es, es singular Es este Lleva he, those Y después el tú Entonces sujeto Auxiliar, que es el en el caso de que sea singular, he, she o it, lleva dos y tú también, y ya. Y luego para la they, tercera persona, we, segunda persona. Del plural es lo mismo, es el sujeto, we o they, más el do, como es plural, no lleva la s, do, nada más, y to, también, we do to, y ya. simple es muy sencillo este tema, ¿ok? La palabra tú, además, puede significarse para, 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 puede usarse, perdón, para indicar que es demasiado de una cosa, pero demasiado en un sentido, pues, de, de cierta forma negativa. Por ejemplo, aquí tenemos too bad, demasiado mal, que bueno, en, espa en español no diríamos así, pero en inglés sí, too bad es correcto. Too bad o too much, que es como que les, digo, les decía la otra vez que las personas fresas lo usan, es too much, es demasiado, too much, too late, demasiado tarde, eh, ¿qué otra qué pueden usar?, Too much, too late, too tired, estoy demasiado, demasiado cansado. O sea, el tú puede significar, dependiendo del contexto, también, como en, en los ejemplos que vimos, pero también tú puede usarse eh, para, para, para cuantificar algo, ¿no? Y siempre en ese caso, para que lo pueda identificar, en ese caso sería tú más un adjetivo, too much, demasiado, de eh, demasiado, demasiado mal, o demasiado, es que en español no, no, no tendría sentido, es demasiado mucho. En español solo daríamos demasiado, pero too much, demasiado. Too long, demasiado largo. O sea, siempre va seguido de un adjetivo. Así es como sabrán diferenciarlo. Eh, por otro lado, la palabra so también tiene otros significados, como les decía, no nada más para, para decir que tú también, o él también, o, o ellos también. También puede ser un, eh, utilizado para decir así que, que de hecho es el uso más común. Les digo que el so am I, so do, so do I, y todo eso. Eh, lo vamos a usar muy poquito en inglés normalmente decimos tú pero la, la manera más común de usar la palabra so es eh, para decir así que de hecho en español también hay personas que dicen eh, me robaron el celular o estaba demasiado, eh, demasiado caro el celular so le pedí dinero a mi papá ¿no? prestado eh, acuérdense esa es como la forma más común de usar so así que aquí tenemos el ejemplo it was late so I decided not to go out. Era tarde, así que decidí no salir. También puede significar tan, o sea, como decir eh, describiendo algo. Por ejemplo, aquí eh, The test was so easy. El examen fue tan fácil. Que aquí por aquí podría estar incompleto y denunciado, pero pueden poner the test was so easy. Eh, aquí se los voy a completar. The test was so easy that even Luis passed, passed it. El examen estaba tan sencillo que hasta Luis pasó, ¿no? Es, ahí es como la versión completa. Eh, puede significar también tan. Puede significar tanto o tanta. So many days. Eh, tantos días. O han pasado tantos días. It has been so many days since the quarantine began. Ya, ya pasaron tantos días desde que empezó la cuarentena. Eh, también puede significar lo contrario. So few eh, eh, o sea, tan pocos días, o sea, lo contrario, so, so many, so few es lo, es lo mismo, digamos, pero opuesto, no, a ver, estuvo muy raro como lo explica, eh, bueno, eh, o sea, aquí estamos haciendo tantos de muchos y aquí tantos de pocos, ¿no? Puede ser tanto, so many days, se los voy a marcar para que vean la diferencia, o so few days, y también puede significar para qué, o sea, como un, como un este, por qué. Eh, aquí tenemos el, el enunciado. Bring some bowls so we can share this ice cream. Trae algunos bowls para que podamos compartir este helado. Déjense los, se los eh, pongo en negrita. Entonces son varios enunciados. Sí les recomiendo que les to le tomen foto o lo copien para que te tengan idea, porque eh, a, a lo mejor yo no soy partidario de que se aprendan las cosas de memoria, porque se les va a olvidar en algún momento. Pero este tipo de cosas son esas de que si te las aprendes de memoria, no 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 te lo aprendes de memoria tal cual, sino que lo leas y lo leas y lo leas, que lo vas a entender de manera natural. Entonces, cuando te lo topes en un texto o te ponga el ejercicio en el examen, vas a saber a cuál de todos los so me refiero, porque son bastantes, como ves. Y, y depende del contexto, o sea, no hay una manera que yo te pueda decir, ah, identificado de esta manera, o sea, es simplemente entendiendo el contexto y eso solo lo logras, pues leyendo en inglés o viendo programas en inglés, que fue la, les dije que les, a todos los grupos de inglés que estoy dando les estoy dejando la misma tarea, es una tarea que yo no voy a revisar, que depende de ustedes si la toman o no, y yo me daré cuenta si la hicieron o no en el examen y en el caso de ustedes, sobre todo en el, en el ensayo final. Entonces, eh, por lo menos media hora al día. Vean un programa de lo que sea que ustedes vean, la serie que sea, no les estoy diciendo vean un documental de, de física nuclear, ¿no? O sea, vean un, una película, una serie, lo que quieran, en inglés. Y si le pueden quitar los subtítulos, mejor. Pero si no, déjenle los subtítulos, pero en inglés, no en español. Déjenle los subtítulos en inglés y traten de leerlos a la par que están viendo la, la película o la serie, lo que estén viendo, todos los días, por lo menos media hora. Si pueden más, adelante. Pero si no, por lo menos media hora, porque solo de esa manera. Aprenden ese tipo de, de lecciones, como el de so y tú. Eso no hay de otra manera que entenderlo, más que entendiendo el, el contexto. Y ese contexto solo lo entienden escuchando o leyendo, porque también puede ser a los hablantes nativos utilizar estos, estos verbos. Ok, chicos. Entonces, eh, pues eso es referente a so tú. Um, también so... Puede ser utilizado para indicar así, sí o lo. Eh, ahorita les explico cómo. Déjenme que cambie la, la diapositiva. Con algunos verbos para evitar que se repita algún adjetivo, adverbio o cláusula. Aquí tenemos el ejemplo. Está un poquito enredado, pero no está tan difícil de entender. Diana speaks French very well and Luis even more so. Aquí de nuevo no hay una manera con la que les pueda explicar en español porque no usamos esto así en español. Diana en, en, en español sería Diana habla francés muy bien Sí, pensé que estaba mal Pero sí está bien o, eh, eh, Diana habla muy bien francés Y Luis también ah, Y Luis aún más O sea, no, no, no hay una, una manera de ponerlo Sería como el aún, aún Por así decirlo O sea, no hay una forma de explicarlo en español Entonces el even more so Todo eso junto El even more so Es, digamos Todo eso está diciendo el aún más entonces, por ejemplo, eso también anótenlo, porque no hay una regla para, para que ustedes lo identifiquen. También es mucho del contexto en el que lo puedan usar, porque la, la manera simple de decir lo mismo, este mismo enunciado sería: Diana speaks French very well, and Luis speaks even better. Luis habla aún mejor. Eh, Luis speaks even better. O Son sea, la misma cantidad de palabras, palabras un poquito más largas, pero quiere decir lo mismo. Aún así. Traten de usar, por ejemplo, este tipo de phrasal verbs, de even more so. Eh, y, es, y tiene que ser en ese orden. Al final del enunciado, even more so, para decir aún más, ¿ok? También puede significar de esta manera o así. Por ejemplo, put the tubes, es lo que les explicaba la otra vez, put the tubes in the boxes like so. Aquí sí hay una descripción, eh, sí, pues una descripción literal de cómo pueden ponerlo en español. Pon los tubos así. Aquí esto. De manera escrita, no lo van a usar. Este, este en especial, este de, de eh, like so, no lo van a usar de manera escrita. Lo van a decir si le están enseñando a alguien en persona o a través de un video cómo hacer algo. De hecho, si ustedes ven algún eh, unboxing o algún tutorial en inglés en YouTube, eh, te están enseñando a armar y te dicen, put, uh, put uh, the arms, no sé si están armando un, un muñeco. Put the arms here like so. Pon, las, pon los brazos aquí así. Entonces tiene que tener el like so y ahí sí no hay como otra manera de decirlo. Es like so, like. Eh, la palabra like siempre va a ser like so. Y ese es un igual a así. Se los voy a poner aquí para que lo copien. Eh, pero de nuevo, esto solamente es eh, leyendo. Y... Eh, ¿Está? ¿Like so? Anotando, porque eso sí, se lo pueden aprender de memoria, digamos, cómo escribirlo, pero para saber cuándo usarlo, pues sí tienen que, que practicar su vocabulario, su listening y todo esto por medio de ver películas, por medio de eh, ver videos también en YouTube. Y demás, o sea, si pueden de americanos o de británicos, no nada más que los británicos, a lo mejor es un poquito más difícil de entenderles por su acento, por eso yo siempre recomiendo americanos, eh, pero bueno, ahí depende de cada uno de ustedes. Pero el even more so, esa combinación de tres palabras, even more so, siempre, siempre, siempre se van a, van a significar aún más, o sea, no hay otra manera de decirlo, no va a cambiar, aún más igual a even more so, y recuerden ponerlo al final del enunciado, eso sí. Y, eh, y en el caso de like so, Recuerden que no lo van a usar de manera escrita, únicamente de manera, digamos, física, presencial o a través de un video cuando le estén enseñando a hacer algo a alguien. Like so, ¿ok? Y ya, muy sencillo. Y uh, ahora sí creo, no, todavía no es el ejercicio. Ahora con either y neither, que fue aquí donde nos atoramos la semana pasada. Aquí acaba la clase a las. Ah, acaba las 10. Pensé que Ah, no, está bien, está bien, está bien. Pensé que eran las. Se me dice, bolas, todavía tenemos una hora de clase, ya me había espantado. Either y neither eh, es el tema con el que nos atramos un poquito la semana pasada. La diferencia entre estas dos palabras es eh, el orden que tienen en la oración y pueden llegar a significar lo mismo. Eh, por ejemplo, either, la forma de, de usar either es o la fórmula es el sujeto más el auxiliar en negativo, o sea, el not, y después either. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo: I am not tired, yo no estoy cansado, and my friends are not either. Y mis amigos tampoco. La forma como literal de decirlo en español sería. Yo no estoy cansado y mis amigos no lo están tampoco. Que en español es como una doble negación. Entonces por eso no lo usamos. El, el, no lo están tampoco. Dices tampoco y ya. Pero en inglés en el caso de either. Si van a usar neither. Si pongan el, el, el sujeto. En este, caso, en, el, en este caso es my friends. Sujeto my friends. El auxiliar en negativo are not o aren't. La, en la contracted form y después either. O sea, está bastante sencillo. Ese es el más sencillo de usar. Acuérdense siempre: el, el sujeto, el auxiliar negativo, are not o is not, y either, y ya. Es muy sencillo de usar. Ahora con neither es donde está un poquito el truco, porque es como lo que vimos hace rato con el so am I y todo eso. En el caso de neither, el orden de cómo armar la frase es la palabra neither, después cito el auxiliar. Que en este caso sería do, igual que hace rato, hay varios auxiliares. En el caso de, de por ejemplo, de, de either, el, el auxiliar va a ser eh, is o are, pero en el caso de neither va a ser como hace rato do, como la afirmación. Entonces sería neither más el auxiliar, do o tos si es este, si es he she o it, más el sujeto. Entonces, aquí en el ejemplo, neither do I, yo tampoco. Y por ejemplo, si pusieran, aquí se los voy a poner para que lo vean más claro. Ok. Eh, el decir I am not either es exactamente lo mismo que decir neither am I. También el auxiliar puede cambiar, chicos. Es, aquí es cuestión de que ven de qué se trata. Por ejemplo, en el caso de neither am I, es, eh, no sé. Eh, eh, por ejemplo, tomando de ejemplo esto de que estoy cansado, el, el estar cansado es un estar. Entonces es you are, he, he is tired, you are tired, I am tired. Yo estoy cansado. Pero en el caso, por ejemplo,. En el ejemplo que tenemos de neither en la tabla, es neither do I. Ahí, por ejemplo, sería I don't like ice cream. A mí no me gusta el helado. Neither do I. Ahí es el do de afirmación. En el caso de que a mí no me gusta el helado, yo tampoco lo hago. O sea, el hacer se refiere al gustar. Que les digo en español, no usamos eso. Por eso tengan mucho cuidado. Eh, pero normalmente el mismo enunciado se los está, se los está diciendo qué auxiliar usar. Por ejemplo, en el de eh, I am tired, I am tired. Ahí el auxiliar sería I am not. O sea, no hay de otra. No, no pondrían I am tired, I, I neither do I, no, no puede, neither am I. O sea, el mismo enunciado le está diciendo el auxiliar. En el ejercicio. Entonces, por ejemplo, el, en, es, en este caso de I am not tired, eh, que, que, que alguien te dijera I am not tired, no estoy cansado, tú puedes decir I am not either, yo tampoco lo estoy, o neither am I. Que es la versión, les digo, como más formal, pero eh, pues tengan cuidado, nada más anoten bien la fórmula. Y en el caso del auxiliar, ¿de qué tocaría? Si am o do, o is o are, dependiendo qué persona sea, porque ese es el chiste del inglés, eh, identificar bien el, el, el auxiliar que van a usar. Eh, pues lean el enunciado completo, normalmente se los dicen antes. Entonces, la, la fórmula para either es el sujeto, eh, ahí tenemos I, en el caso de, 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 de lo que les acabo de escribir, sujeto I yo, más el auxiliar en negativo am not, si fuera he sería he is not, si fuera you you are not, o sea ahí depende eh, auxiliar más negativo, más la palabra either, y el resto del enunciado, y en el caso de para usar neither, que les digo, en este caso que les estoy explicando, significa lo mismo va la, la, la palabra neither, después el auxiliar, que en este caso sería am pero por ejemplo si es, eh, si es, eh, pero es eh, he, sería neither is he o en el caso de que fuera mujer, neither is she. O neither are they. Eh, ahí depende mucho. Les digo el auxiliar. Tengan cuidado cuál es. Y se los va a decir el sujeto, ¿no? Ahí pues no hay no hay otra forma más que pues estudiándole. Eh, estoy pensando si se los puedo anotar. Se los voy a escribir aquí para que vean a qué me refiero. Y ya de ahí ustedes pueden ver qué onda. Se los voy a poner hasta acá. Ok, en este caso, en el caso de con este ejemplo, recuerden, depende del auxiliar, depende de lo que ustedes diciendo el enunciado. Pero si usáramos este mismo ejemplo de neither am I, yo tampoco, en el caso de que fuera he, neither is he, aquí tenemos exactamente lo mismo: la palabra neither más el auxiliar, que en este caso sería is, más el he. El, en el caso de que fuera, y recuerden, para he, she, it es lo mismo. Neither is she, neither is it. Es lo mismo, nada más cambiaría he, she, it. Y en el, en el caso de que fuera plural, es neither are they. La palabra neither más el auxiliar are más el auxiliar más, la, más el sujeto, perdón. They. Y ya, bastante sencillo. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, sobre esto? Creo que los, los, se los estoy, estoy explicando un poco mejor de lo que la semana pasada. Eh, sí quedó más claro. Ok, supongo que sí, nadie puso. Estaba esperando que se pusiera el, el, a la par el, 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 el directo con, con la vida real, pero entonces está bien. Si no hay dudas, pues me sigo. Uh, déjame, quito esto. Either también se usa en construcciones negativas. Así mejor. Ah, ok, vientos, Lalo. Más o menos. ¿En qué tienes duda, Lalo? Digo, Ale, Ale, ¿en qué tienes duda? ¿En, ¿en qué parte de, de esto? Para regresarme antes de continuar. Bien, Miriam, Janet, Dalo, Naye, muy bien. ¿En, ¿En qué te atoraste tú, este, Ale? Bien, tus Pepe. ¿En qué te atoraste, Ale? Dime, y me, y me regreso antes de continuar, porque todavía falta más ejemplos de either. Y aparece el, el ejercicio. Yo sé que este tema es difícil, porque les digo, es mucho de, mucho de feeling. O sea, sí hay reglas. Como ven, está la fórmula de cómo usarlo. Pero en cómo usar, el, qué, qué auxiliar usar, qué, qué tiempo usar, es mucho de feeling. O sea, ahí depende de muchos de ustedes. Y les digo de, de qué tanto practiquen el inglés en su casa. A mí me gustaría en, en, en qué momento las uso. Ok, para, de, para decir que tú tampoco o que tal cosa tampoco. Um, déjame regreso a la, a la primera. Uh, sí. Oh, mira, aquí, aquí tenemos, creo que me había brincado esa, esa diapositiva. Pero mira, deja que cargue. Aquí tenemos los significados que pueden tener. So puede significar así que. Te digo, aquí va a depender de mucho del contexto. Y, y la, la diferencia es en el caso de... Ahorita me, me, voy, por, me voy en ordenales Pero por ejemplo, so, como les estaba diciendo, tiene varios significados y ahí depende del contexto y de cómo esté escrito. Puede significar así que... Como, como, como una consecuencia, por ejemplo, The cell phone was too expensive, so I asked my father for more money. El celular estaba muy caro, muy caro, así que le pedí dinero a mi papá prestado. Puede significar O, como por ejemplo, eh, el so do I. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo era el, el ejemplo de O? Espérame, yo también ya me hice bolas. Um, ¿Ahí donde está el ejemplo de O? Bueno, aquí no tengo ejemplo de O. De, de, de. Pero bueno, borramos esto, para no confundirlos, porque no, no tengo ejemplos. Y como no se los enseñé, pues para qué tengo aquí el. el ejemplo. Ok, entonces, así que también, ¿qué es lo que les digo de so do I, So am I? O sea, les digo que. Para, para decir yo también, pueden decir you too o me too. Pero si lo quieren decir de una forma más formal, pues dicen so do I o So am I, que es lo que estábamos viendo hace rato. En el caso de either y neither es tampoco, eh, neither I am, yo tampoco, o me either, que es lo mismo, y tú, que puede ser tanto demasiado como, como, digo, puede ser también como me too, you too, tú también, él también, o demasiado como too much, too late, too long, eh, de ahí depende del contexto. Por eso, ahorita a lo mejor lo vas a entender un poco mejor con los ejercicios, pero a grosso modo es eso, o sea, depende del contexto. Eh, porque, o sea, la palabra en sí, como veces es exactamente igual, se escribe exactamente igual y suena exactamente igual. Pero dependiendo del contexto y de qué palabras tiene alrededor de, eh, vas a saber si, si, si el so en ese enunciado significa así que o, o también y así. A lo mejor entiendes un poquito mejor con, los, con el ejercicio. Entonces, vamos a seguirnos. Si no, de todos modos me dices, ¿sabes qué? De todos modos con el ejercicio no entendí y me detengo, ¿ok? Pero, por ejemplo, aquí tenemos, tenemos un ejemplo: I don't have any money either. Es la palabra either. La, 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 la descripción literal en inglés sería yo no tengo dinero tampoco obviamente aquí debió haber habido un ejemplo un enunciado antes que dijera I don't have any money que tu amiga te diga yo no tengo dinero y tú le digas yo no tengo dinero tampoco I don't have aquí tenemos el sujeto más el auxiliar en negativo I do not y bueno, aquí tenemos un, un este un, un, un complemento aquí intermedio, have any money, pero es exactamente lo, exactamente lo mismo. I sujeto, el auxiliar en el negativo, I do not either. ¿okay? Nada más aquí. I y en el caso de que tuvieran aquí este, este um, complemento, digamos, porque hace rato no lo, no lo teníamos en esos ejemplos, pero en caso de que lo tuvieran... Eh, el either iría hasta el final. Eso vamos a ver en el ejercicio. Eso ya es nada más. En la práctica lo entienden mejor, ¿ok? Pero ahorita, ahorita, ahorita nos arrancamos con los ejercicios. Ale, a ver si lo entiendes un poco mejor. Eh, me quedé en que aquí no. ¿En qué me quedé? Ya, ya, ya perdí la la diapo. Ah, ok. Aquí me quedé. ¿eh? Either, como ven, está como en las construcciones negativas, mientras que neither se, se usa en las, en las construcciones afirmativas. Por ejemplo, el, I don't have any money either. Yo no tengo dinero tampoco. O sea, either negativo. O sea, es yo tampoco. Y el neither en las afirmativas. Neither do I, significa lo mismo. Neither do I, neither have I. Yo tampoco tengo, significa lo mismo. Pero eh, es que, de nuevo, en español no hay una forma. Les iba a decir en español. En español sería como el yo tampoco y yo no. No, es que olviden, no olviden, no hay. En español no hay una manera de, de decirlo. Pero el, 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 significa lo mismo. Bueno, ahí, no le hagan caso a esto porque está un poco para embrollarlos. El, el punto es que significa lo mismo nada más que uno es más formal. En el caso de neither do I. Y I don't have any money either Significa exactamente lo mismo Yo no tengo dinero tampoco Mi amiga no tiene dinero Mi amigo no tiene dinero Y yo tampoco Significa exactamente lo mismo Nada más que el neither do I Es como más formal Y el I don't have any money either Es más informal Pero significa lo mismo, ¿ok? No le hagan caso a esta Porque está un poco Un poco confuso Pero ya se los expliqué Ya lo entendieron uh, Ok Antes del ejercicio Otro uso del either O bueno, más información sobre el either eh, otro de los usos que tiene Either cuando se utiliza en conjunto con OR, déjenme, se los remarco para que la vean. Con OR. Es para dar el significado de O u bien. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, cuando queremos ofrecer bebidas. Aquí está, aquí está. Ya, ya se me había olvidado este, esta diapositiva. Aquí está el O que borré hace rato. Déjenme lo regreso porque si no. ¿Dónde era? Aquí. Este O no lo habíamos visto, por eso no venía, pero sí significa un O. Y sería este. ¿Dónde quedó? Aquí. Déjenme que cargue. Perdón que me, luego me, me detenga, es que estoy viendo la diapositiva en el, en el directo, pero como está un poquito desfasado, se tarda. Ok. Entonces, cuando, cuando ponemos el Either con el OR, en conjunto OR e Either, no van juntos, no van pegados. Pero en este caso significa o o, bien, o sea, ofreciendo dos cosas. Por ejemplo, en este, en este ejemplo, you can have either coffee or tea. Puedes tomar café o té. Aquí, pues, si está un poquito más complicado, por ejemplo, porque tenemos el. Aquí en este caso el, el you, el sujeto, el, el, este conjunto de can have puedes tener. Eh, either, coffee or tea. Que en español sería como. puedes tomar. Ya sea, se lo voy a dejar así: ya sea café o té. El, aquí el either or en español sí tiene como una, una, una variable, una, una este, eh, equivalente en español. You can have either coffee or tea. Puedes tomar ya sea café o té. Y esto es para ofrecer cualquier cosa, no solo bebidas. O sea, a lo mejor están ofreciendo dos escuelas o están ofreciendo dos opciones para ir a comer. We can, we can eat either at McDonald's or at Burger King. Déjense los anoto. Es otro ejemplo que se me acaba de ocurrir. Les digo para que los lean y entre más lo lean, más lo van a entender. No, perdón. We can eat either at McDonald's or at Burger King. Ok. Aquí tenemos el, el sujeto, we can have o can eat, aquí dependiendo que estén ofreciendo el can, uh, o sea, sería aquí el, el sujeto, el auxiliar can, más el verbo en, en, este, en infinitivo, have, eat, drink, lo que sea, uh, y luego va either, either, ah, sí, either either y las dos opciones. Entonces déjense, les, les marco lo que tiene que ir, entonces sería aquí el, el sujeto. El auxiliar can. Este es importante. El can. Y después vendría el verbo en infinitivo. Sea lo que sea que estén, ya sea que, estén, que vayan a tomar o a comer. Ahí, ahí, normalmente les van a dar el verbo. Entonces no se preocupen por eso. Pero el, el verbo va en infinitivo, o sea, en presente, digamos. Y después el either. Acuérdense que el either es muy importante. Y después las dos opciones. Y las dos opciones obviamente van separados por or. Entonces, este, este ejemplo que se acabo de poner en español. Sería podemos comer ya sea en McDonald's. Ah. En McDonald's. O en... O en Burger King. Ahí está. Y bueno, en español es muy, muy similar. El we can es podemos. Nada más que aquí es una sola palabra. Comer, el verbo en infinitivo. Y el either. Es, en inglés es una sola palabra, pero significa lo mismo que ya sea. Es exactamente igual. En McDonald's, at McDonald's, no es, no es in McDonald's, es at McDonald's, porque es del lugar. At McDonald's, or, o en Burger King, ¿ok? Entonces, creo que, creo que ya quedó más claro, ¿no? El, esta, esta forma que no habíamos entendido bien el, el martes pasado, pero ya creo que con esto lo entienden un poco mejor, eh, porque sí tiene variable en español, ¿no? O equivalente en español. We can eat either at McDonald's or at Burger King. Podemos comer ya sea en McDonald's o en Burger King. ¿Ok? Entonces, ¿ya, ya lo entendieron ahora sí, chicos. Este, este ejemplo con el either or que nos costó trabajo la, la semana pasada ya quedó claro. Sí, chicos, todo bien. Supongo que sí. No veo a nadie que ponga de pregunta. Entonces tomaré con que sí. Ahorita lo vamos a ver en los ejercicios. Ok, bien, Edson. Bien, Aye. Ok, perfecto. Entonces, pues le seguimos. Eh, por otro lado, cuando la palabra either es colocada delante de un sustantivo, toma forma de adjetivo para indicar el significado de cualquiera. Otra vez está un poquito enredada en la descripción, pero. You can use either computer. Ok, bien, Ale. Bien, 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 súper bien. You can use either computer. Pueden utilizar cualquiera de las dos computadoras. Aquí sí no hay. No, hay, no les puedo ayudar en la foreignan. Lo mismo. Que como lo hice en el, en el ejemplo anterior, porque en español no hay forma de decir esto. You can use either computer. Puedes utilizar cualquiera de las computadoras. Eh, you can. Es igual, puedes utilizar, you can use. Puedes utilizar, igual que en español. Pero aquí usamos más palabras. Cualquiera de las dos computadoras, cualquiera de las dos escuelas, cualquiera de los dos caminos. En inglés es más sencillo. Nada más pongan el either después del el sujeto. Es la, vean, es la misma estructura. You can use es sujeto. Uh, no, esperen, esperen. Sujeto más auxiliar. De can. El verbo en este infinitivo. Y después vendría el either. Y lo que estén este. lo que estén hablando en singular. O sea, está súper sencillo. Eh, no sé si estuvieran hablando de. ¿a qué escuela te gustaría ir? Eh, which, which, which school do you prefer? Y, y ustedes dirían. Eh, I can choose either school. Les voy a escribir para que lo vean. I can use. I can choose, perdón. I can choose either school puedo elegir cualquiera de las dos escuelas. Me da igual, ¿no? Si te dieran a escoger entre no sé, vivero y tech. ¿Cuál, cuál te gusta? Y tú, y tú dices, por porque las dos te quedan cerca, porque las dos te está la carrera que quieres, lo que sea. Yo puedo puedo escoger cualquiera de las dos, me da igual. You can use either school. I can o you can or he can, whatever. Entonces, es el sujeto, I, el auxiliar can. El verbo en infinitivo, o sea, siempre que digo en infinitivo es en presente, o sea, sin conjugar. Choose. Y después, either y lo que estén hablando, lo que estén hablando, lo que te den a escoger en singular. O sea, no vayan a poner either schools, es either school o either computer o either, either burger, either lo que sea. De lo que estén hablando es sustantivo en singular. Y ya, está bastante sencillo, chicos. ¿Ok? Entonces, alguna pregunta en este, en este de either? Que está, está, es complicado este ejemplo porque en español no hay una manera de usarlo. Pero como ven está bastante sencillo de usar. Muy, muy sencilla la estructura. Entonces, ¿alguna pregunta? Antes de. Porque creo que ahora sí ya nos tocan los, los ejercicios. El de. Primero creo que es el de tú. ¿Alguna duda antes de seguirnos, chicos? Acuérdense, sujeto. Auxiliar can. Verbo en infinitivo. Either, la palabra either. Y el sustantivo en singular. Ok. Bien, sale bien, Nani. Ok. Ok, ok, ok. Entonces, pues listo. Bien, Lalo. Ok. Súper bien, súper, súper, súper bien, chavos. Y no, me los choré. todavía no nos toca los ejercicios. Seguimos con. Ay, ¿cuántas formas? Ah, es que estamos en either, ¿verdad? Ok, hay más formas de usar either. Profe, either es igual que other. Uh, no. Other es. significa. literalmente other significa otro. Either. Les digo, es el, el problema. Other solamente tiene un, 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 un significado, Naye. Y e either tiene un buen, como estamos viendo. Puede ser o, o sea, como para dar una eh, comparación, una elección. O puede ser para decir yo tampoco. O puede, decir, o puede ser para lo que vamos a ver ahorita. O sea, no es lo mismo. En sí no es lo mismo, Naye. O sea, other tiene un solo significado. Other, otro. Y ya, no la puedes usar en otro, de otra manera. Other siempre va a significar otro, sin importar qué palabras uses. Eh, antes o después de, de ella, other siempre va a significar otro. Either, como estamos viendo, espero que estén tomando nota, este, sí, sí tiene varios significados, ¿no? Que en español, que no, no, no usamos tanto porque en español, como es un, un idioma más complejo, el español, eh, a lo mejor usamos la misma palabra, el mismo verbo, pero conjugado de manera diferente. Por ejemplo, nosotros les digo, nos comemos el sujeto cuando hablamos, no, es, no, no decimos. Bueno, habemos personas que sí decimos, yo yo antes de cada enunciado, ¿no? Yo voy a tal escuela, yo trabajo y tal. Pero puedes comértelo y no hay ningún problema, pero en inglés no pueden. O sea, esa es, es como la gran diferencia entre inglés y español. Que a lo mejor en español usamos menos palabras para transmitir más ideas. Y eso es lo complicado, ¿no? Porque en francés es igual, en francés también se come mucha palabra. Y es una lengua romance. Inglés como no es una lengua romance, pues no se puede eso. no Hay reglas diferentes. Pero bueno, eh, también either se, se usa también para dar a elegir entre dos cosas, como en el caso anterior de either, eh, either computer, eh, y, eh, va, aunque pueda ser utilizado para enseñar más de dos. Sin embargo, es común utilizar en este caso any. No, de quien hay a ti, gracias. O sea, en cualquier pregunta, aunque pareciera que no está como tan relacionado, no hay, no hay problema. Either también puede ser utilizado como pronombre, es decir, para sustituir a un nombre, en una oración positiva, el significado sería cualquiera. En una oración negativa, ninguna o ninguno. Es, es muy versátil esta, esta palabra de either. En una pregunta, alguno o alguna. Aquí están los ejemplos eh, para que les, les leo los, las, los, las descripciones como tal, pero están muy enrolladas, ¿no? Y es lo mismo en español. Las, las reglas gramaticales son las leyes y dices qué y las relés y las relés y realmente no entiendes bien hasta que ves un ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, se los leo, pero pongan más atención a los ejemplos, que es donde que creo que queda más claro. Por ejemplo, either of them is smart. Cualquiera de ellos es inteligente, que es muy similar. Este ejemplo, este primer ejemplo de either of them is smart, es muy similar al ejemplo de either computer. Aquí, en este caso, either significa cualquiera. Igual que en el anterior, cualquiera de las computadoras, cualquiera de los restaurantes, cualquiera de las escuelas. Aquí es igual. Cualquiera de los dos es inteligente. Either of them is smart. Y aquí sería la palabra either, la fórmula, anótenlo, la fórmula es either of, y, y siempre van a ser plural porque siempre te están dando a escoger entre dos, ya dos ya es plural. Entonces, either of them eh, is lo que sea, el, el, el adjetivo que les estén poniendo. En este caso, either of them is smart, cualquiera de los dos es inteligente. Eh, o podría ser también either of both, es lo mismo, either of both, either of them, significa lo mismo, ¿no? Eh, otro ejemplo es. I can, déjenme muevo la, la camarita. Porque está tapando el, el este coso. ¿Dónde estoy? Acá. Acá. Okay. Uh, I can't drink either of those juices. No puedo tomar ninguno de esos jugos. Es similar. En, en estructura es idéntico. Pero tiene aquí un significado, significado negativo. Mientras que en el este de ejemplo de either of them is smart. Y el anterior de either computer. Ahí es cualquiera de los dos. Funciona, cualquiera de los dos puedes escoger. Aquí es lo contrario. No puedo, tomar, no puedo tomar ninguno de los jugos. I can't drink either of those juices. I cannot choose either of those uh, burgers. No puedo escoger ninguna de las dos hamburguesas porque las dos están echadas a perder. I can't drink either of those juices. Yeah, y como ven, es, es la misma estructura. Either of y them or those o both o lo que sea. Ahí pues, de, ahí, pues sí, depende del enunciado. Ahí sí no les puedo dar una regla de en qué momento usar them o those o both, pero siempre va a ser un, eh, un, este, una palabra en plural. Porque les digo, al decir either, forzosamente estás hablando de una comparación entre dos o más elementos. Aquí, aquí no nos dice cuántos jugos te están dando a escoger. No sabes si son dos, tres, cuatro, cinco, diez jugos, pero ninguno de los que te están ofreciendo los puedes tomar. Por eso está, those, those es plural de this. O, no, y this o those es lo mismo, ¿no? This, those. Sí, es eh, aquellos. O no puedo tomar a ninguno de aquellos jugos, de esos jugos. O sea, es, es eh, tercera, tercera persona del plural. These, those, eh, them también es tercera persona del plural. O sea, ahí sí va a depender mucho de lo, de lo que te estén diciendo en el enunciado. Pero either of y siempre algo en plural. These, those, them, both, lo que sea. Ahí lo vemos con los ejemplos. Uh, y aquí en el último ejemplo, do either of you invited him. Aquí, you, es lo que les decía hace rato, you está en plural. P podría parecer que está, que está mal, o sea, de hecho, mí, la, cuando lo leí se me hizo raro, porque primero lo leí como do either of you en singular, o sea, como si fuera cualquiera de ti, y pues eso está mal, tanto en inglés como en español. Pero no, es do either of you, o sea, eh, either of you de ustedes, de hace tres amigos, cuatro amigos, dos amigos. Eh, ¿Alguno de ustedes lo invitó? Do, acu acuérdense en las preguntas siempre el auxiliar va primero. Do either of, otra vez, either of you y el you es en plural. O sea, es la misma. Eh, se los voy a anotar aquí para que tengan como la referencia, aunque sea un poco mínima. Se los voy a poner aquí. Eh, pronombre. <coughs> Déjenme para que tenga un poquito más de espacio porque ya hay bastante texto aquí mucho texto uh, ahí está ok entonces para que se aprenda... para que va, va a depender en qué momento del anunciado usarlo por ejemplo en, en los tres en los tres ejemplos de either of them is smart i can drink any of the i can drink either of those juices Do either of you invited him. En todos está en lugares diferentes del enunciado. En el do, do either of you está así porque es una pregunta. Eh, en el otro está así porque va antes de los jugos, antes de los de los sujetos. Los uses son los sujetos en este caso. No es cierto, no es cierto. El sujeto es I. Va antes de los, de los elementos estos de los jugos. Eh, either of them is smart. Eh, aquí sí va antes de lo, del sujeto, que es them. Entonces, ahí ahorita lo vamos a checar en los ejercicios porque ahí sí no hay como una forma de explicar cómo, en qué momento usarlo eh, porque son reglas diferentes para cada eh, ocasión. Pero la fórmula va a ser siempre esta: la palabra, la palabra do, la palabra either, la palabra of, las tres seguiditas juntas y después un pronombre en plural. Al menos en el, los últimos. Eh, no, sí, en los tres casos. En los tres casos es lo mismo: pronombre en plural, ya sea they, ya sea those, ya sea them, ya sea both. Ok, entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Esta sí está un poquito más complicada, este, este último ejemplo. Y en singular sería dos, either. Uh, no, es que no, no puedes poner. No, no, hay, no hay forma de singular, Janet, porque eh, te digo que en, el, en, est, en estos tres casos de usar el either es para dar a escoger entre, mínimo entre dos opciones. Entonces siempre va a ser plural, no hay una forma en singular, porque es una manera de que te están diciendo. Que escojas, obviamente no vas a escoger entre uno nada más, te dan, a, te dan a escoger entre dos o más elementos, cosas, personas, shalala, shalala. Por eso no hay forma del singular. En, en este caso, únicamente es, es, es du. En eso es, hasta está más sencillo. Porque nada, no, hay, no hay pierde. No se pueden equivocar en do o dos. Porque no hay dos. Solamente puede ser du. Porque mínimo te están hablando de dos opciones. Either of them is smart. Cualquiera de ellos es inteligente. De hecho, podría ser, no sabes si te están hablando de dos chicos, de tres, pero no te están hablando de uno. No te pueden decir either of he. De hecho, está mal. O sea, cualquiera de él está mal, pues está, está mal. Cualquiera de él no existe. Cualquiera de ellos. No sabes si son dos chicos de los que te están hablando, tres, cuatro, diez, veinte, quinientos chicos. Pero cualquiera de los que escojas de esos es inteligente. Eh, y el siguiente caso es lo mismo, lo de los jugos. Y alguno de ustedes lo invitó, no están diciendo a, a cuántas personas les está hablando el speaker. No sabe si son dos, tres amigos, cuatro. Eh, siempre va a ser plural, ¿ok? Muy bien, Janet. Entonces, anoten esa fórmula, do, either, of, y el pronombre, el pronombre en plural, no hay singular en este caso del either, en este uso de, de, de selección, digamos, no, nunca va a haber singular. Ok, ahora vamos con neither, ya casi ya pasamos a los, este, creo que acabamos a las 10, ok, es que tengo en la cabeza que acabamos a las 11, pero no, yo acabo a las 11, tengo otro grupo después de ustedes, pero no, este, todavía tenemos media horita, sí, creo que sí podríamos solucionar, solucionar, bueno, sí, resolver el, este, los ejercicios, entonces ahora vamos a pasar con neither, con either ya terminamos, ahora vamos con neither, la palabra neither utilizado en conjunto con la palabra nor, que nor es algo así como la versión negativa de or, por eso tiene la N, o sea, or es como un O, o sea, como quieres hamburguesa o pizza. Do you want burger or pizza. La versión nor es como decir ni, la digo la palabra nor es como decir ni, o sea, I cannot eat neither, y ahorita vamos a ver un ejemplo, no, I cannot eat neither burger nor pizza, o sea, es como la forma negativa de que no puedes escoger ninguno de los dos. Muy parecido, este, si no es que es idéntico, lo que están diciendo aquí en I can drink either of those juices. Significa lo mismo. Aquí bien podrían usar I can drink neither. Ah, bueno, no, no es cierto, no es exactamente igual. O sea, sí en significado de que no pueden tomar ninguno de los jugos, pero aquí no te están especificando entre dos jugos. Aquí la, la situación en este I can drink either of those juices, te están, o sea, entendemos, aunque no nos están diciendo que te pusieron así. Una charola con 10 jugos y ninguno de esos 10 jugos te lo puedes tomar. Pero en el caso de que fuera con neither nor, que el enunciado fuera eh, I can't drink. En el caso de que la oración. Eh, en el caso de que estuvieran dando dos opciones específicas, aquí usamos el neither nor. I can drink neither the orange juice. Se los va a marcar. Neither the orange juice nor the apple juice. No puedo tomar el, el jugo de naranja ni el jugo de manzana. Pero aquí te estarían dando las dos opciones. En el, en el caso anterior, en el de los jugos, con either. I can drink either of those juices. No te están dando a escoger entre dos. Te están dando a escoger entre un buen y de todos ninguno lo puedes este, tomar. En este caso, sí te están dando a escoger entre dos específicos. Y ninguno de los dos los puedes tomar. I can drink neither the orange juice nor the apple juice. No puedo tomar el, el jugo de naranja ni el jugo de manzana. Que en español, pues, está un, un poquito más sencillo porque no, no necesitamos este neither. No? Sería como el puro no. No puedo tomar. Bueno, no porque aquí tenemos el I can drink. O sea, en español no tenemos algo un, un equivalente a neither, pero sí a nor. Entonces, ahí pueden acordarse un poquito. Solo recuerden poner el neither, porque si no ponen el neither está mal. Por ejemplo, aquí el ejemplo neither good or bad, ni bueno ni malo. Eh, la palabra nor siempre se utiliza siempre después de neither cuando ambos van juntos. O sea, no eh, siempre siempre nor va a ir después de neither. No puede, nunca va a ir el nor antes, ¿ok? ¿Alguna pregunta de este? Que creo que está un poco. Está un poco más sencillo, ¿no? El neither. neither nor. ¿Alguna duda? Antes de pasar al siguiente con neither. Creo que no. ¿No? ¿Todo bien? Muy ok. Entonces. Ahora sí, ya ese es el último antes de pasar al ejercicio. Eh, espérenme, déjenme que cambie. Dame dos segunditos. Neither también puede ser utilizado como adjetivo y en este caso su traducción sería ninguna o ninguno. Ok, gracias, Naye. Eh, neither Project was approved. Este es muy similar a este de, de neither, de ninguno, ninguna. Es similar a este either. A este. You can use either computer. Aquí en español sería cualquiera de las dos. O sea, son antagónicos. You can use either computer. Puedes usar cualquiera de las dos computadoras. Pero en el caso de neither, en este, en este segundo, segunda manera de utilizarlo, neither project was approved. Ningún proyecto fue aprobado. O sea, el neither significa ningún. En este caso, recuerden, tienen eh, múltiples usos. Por eso estamos viendo esto. Neither project was approved. Ningún. Pero ven, e incluso este es gramaticalmente igual. Neither, ningún project, proyecto, was, fue, approved, aprobado. Este está súper, súper sencillo. Este sí, ni, acuérdense, neither es ninguno. Ninguna duda. Muy bien, Aye, Ale. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces también este creo que estuvo mucho más sencillo, este último uso de neither. Pero alguna duda? Este se bueno, recuerden, el segundo uso, el primer uso es diferente. Ok. Si ya no hay dudas, vámonos al ejercicio y ahora sí empiezan eh, a evaluar parte de su 20% de calificación final, ¿ok? Acuérdense. Entonces. Este fue el ejercicio que no pudimos hacer la otra vez. En este primer ejercicio, nada más estamos buscando so y to. Nada más. No vamos a usar ni either ni neither. Ese es hasta el siguiente ejercicio. Entonces. Este primer. Si quieren, nos vamos por orden de lista como la otra vez. Pero acuérdense que se pueden robar las las este, participaciones, no en el sentido de que si tú participas y, y le toca a otra persona, ya el otro ya no tiene participación, no pero si te sale la respuesta no hay problema en que la pongan en el chat de todos modos checo las respuestas por si uno la tiene mal o algo así, les digo por qué entonces este primero le tocaría a Oscar y, y si no, pues que a cualquiera de que los que estén ahí, que quieran contestar el primer enunciado sería I like to watch the news in the evening and blank my friends me gusta ver la, las noticias en la tarde y espacio mis amigos. Entonces, ¿qué sería so o tú? Acuérdense, puede ser so o tú en cualquiera de los usos que vimos. I like to watch the news in the evening and my friends. ¿Cuál sería Oscar o cualquiera que sepa? ¿Cuál sería la respuesta? Acuérdense que el tú siempre va al final. Eh, no, no, Lalo y Edson, acuérdense que tú siempre va al final. En el caso de que fuera tú, el enunciado sería I like to watch the news in the evening and my friends too. Esa es la parte sencilla, digamos, de usar. Eh, la, la forma sencilla de decir que él también. Acuérdense que soy tú en este caso. En este enunciado primero significa lo mismo. Pero la forma sencilla es diciendo tú, la forma informal. Aquí nos están pidiendo la forma formal. Eh, mm, sí. Sí, es, déjame ver si sí. Eh, sí, así es Nayeli. Sí fue Nayeli la que lo dijo, sí. Nayeli, Reyes, eh, I like to watch the news in the evening and. No, espérate. And do to my friend. No, no es, no es con tú. Es con show, Es con show. José, Pepe y Ale. Ahí llevan. Pepe y, y Ale van más o menos por el, bien, el buen camino, pero necesitan una palabra más. No es, no, no es nada más el show. Acuérdense de la regla. Les voy a poner la regla gramatical del show. Aquí está. Acuérdense de la regla. Del So, aquí está. No la puedo seleccionar porque es una imagen, pero aquí está, le estoy pasando el cursor. Acuérdense de la regla de, para decir. Para decir que tú también, o él también, o ella también. Con so, que es lo que nos están pidiendo ahorita, no con tú. Acuérdense que tú siempre va al final. Vean, you too. Nada más. Pero en el caso de show no va al final. Entonces, les hace falta una palabra. Eh, Diego. Déjame ver cuál era el, el este. El, el enunciado, el ejercicio. Eh, Diego puso que son dos Casi Diego, casi, nada más Ten cuidado, igual lo mismo que te dije La, la clase pasada, es My friends, es plural Entonces no necesitas el dos. Eh, déjame conectar mi computadora Porque me voy a quedar sin pila ¿Estás bien Diego? Nada más Ten cuidado con la Con, el, eh, con la S Porque es my friends, es plural No necesitas la S, pero sí Eh Fui el que más se acercó. De todos modos, todos tienen participación. So do, bueno, todos los que respondieron, claro. So do my friends. I like to watch the news in the evening, and so do my friends. O sea, lo que dijo Diego está bien. Eh, Acuérdese que tú no es. Espero que hayan copiado esta, esa tabla, porque ahí está la clave. El tú siempre va al final. O sea, si quisieran decir lo mismo, pero de forma, digamos, informal hubieran escrito, I like to watch the news in the evening and my friends too, oh my friends do too, como, como dijeron ustedes, my friends do too, and my friends, oh my friends too. Ahí en ese caso, eh, my friends too, no, friends too no sería correcto, my friends do too, ¿ok? Eh, pero nos están pidiendo aquí la, que los giramos con so, entonces acuérdense que so siempre, siempre, siempre va a llevar el auxiliar, tú no siempre va a llevar auxiliar como en YouTube, too, me too, ahí no necesitan el auxiliar de do. Pero el. Si, si van a usar so, siempre va con auxiliar. Nada más aquí a Diego le falló la, la persona, era, era en plural. Entonces no necesita la S, pero está bien. Ok. Eh, ya se me están adelantando el siguiente. Ya, ya se eh, me están contestando ya la dos, o, o, o este, o están diciendo de la, de la número uno. Eh, Iván, Nayeli, Edson y, y Pepe. Pero, ya, pero sí quedó claro por qué es so, so do y no so dos no so dos o tú que muchos pusieron tú and so my friends and you and two. bueno aquí Diego ya se me adelantó la siguiente university sí Diego Diego estás bien en, en, la, en la nueva sí estás bien pero los demás regresando a la primera sí, sí entendieron por qué es so do my friends todo bien antes de continuar aguántame tantito la la dos Si ¿Sí les quedó claro por qué es So do en la, en la primera Ok, ok, Nay. Muy bien Y sí, como, como dijeron ya varios, eh, empezando por Diego eh, Sí fue Diego, ¿no? El primero que participó Sí, ok, dale Veronica eh, Went to University of Illinois I, Illinois and John 2 mm, Espérenme Porque aquí no, John 2 no, no, no es no sería John Two Acuérdense que la única, la única forma en la que pueden comerse el auxiliar con tú es con mí, o sea, en primera persona del singular y en, primera per, y en segunda persona del singular. O sea, you. Eh, sí, you. you en eh, you, en las dos you, tanto singular como plural. O sea, tú y ustedes se lo pueden comer. Pero en los demás sí necesitan el auxiliar. Entonces, eh, si sí es tú, si sí, sí es tú, eh, en la segunda, en Verónica I Went to University of Illinois, and John. Si sí es tú, pero les están comiendo el auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar en este caso? Es pasado, acuérdense. Es algo que ya pasó. Verónica fue a la Universidad de Illinois. Y John, si sí es tú, Ale, o sea, están bien, si sí es tú. En este caso no sería so, es tú, pero les falta el auxiliar. Nayeli, casi, casi Nayeli. pero fíjate en el tiempo de la, del enunciado. Es algo que ya pasó. Verónica fue a la Universidad de Illinois. Fue a la universidad. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar de, para, para decir que John también fue a la universidad? No. Eh, eh, Edson, casi nada más que te, estás con el verbo equivocado. En el tiempo estás correcto, pero no es was. Was es estuvo. Aquí, aquí lo que queremos decir es que. John también lo hizo o sea, John también fue si sí, Nayeli si sí es do pero en qué, en qué tiempo verbal si sí es do, el auxiliar es do bueno, sería dos porque es he o sea, porque es eh, persona, porque es él porque es he, pero no está en presente does sería si estuviera en presente pero es algo que ya pasó entonces, ¿cuál sería el auxiliar? ¿cómo, cómo es do o dos en pasado? no, no, Iván Ale no es went to where ¿Es, es, es do, do o dos, bueno, sería dos, ¿no? Es dos pero en pasado. ¿Cómo, cómo se dice dos en pasado? Eso, Yael, muy bien, Yael. Diego también, muy bien. Aquí fíjense, fíjense por qué fue antes de que contesten a tres, no se me adelanten. Verónica. Went. Went está en pasado. Verónica fue a la Universidad de Illinois. Y John. Esto anótenlo. Anótenlo ahorita porque fue algo que, que ya les había dicho y se les fue la onda. Eh, la única manera en que se pueden comer el auxiliar cuando están usando tú. Es diciendo me too. O sea, yo también. O you too. Ya sea que sea tú también o ustedes también. Acuérdense que you es igual tanto para singular como plural. Es lo mismo. You too. Pero... Este no se lo pueden, no se pueden comer el auxiliar el, el do o those en los demás tiempos en los demás pronombres en las demás personas entonces aquí en el caso de John como fue algo en pasado Verónica went to the University of Illinois and John did too o sea John también fue a la universidad también lo hizo en este caso de hacer de ir John did too okay entonces tengan cuidado con eso o sea sí estaban bien si, era, o sea, si hubiera estado en presente, si hubiera sido el enunciado Verónica goes to the University of Illinois And John does two". Si, si Verónica, Verónica va a la Universidad de Illinois Yo, yo también, John también Estarían bien, el de those two Pero como era en pasado, era did Ok, nada más eso eh, El número tres, he's a student and ¿Quién? ¿Quién? Eh, ya, ya están contestando, ¿verdad? Ah... Uh... ¿En cuál me quedé? Iván went. ¿Where's to? para mí, es que estoy. Es, ya, están, ya están hablando de este. Uh, Miriam. Eh, Miriam, ¿cuál contestaste tú? ¿De cuál estás hablando? Ahora sí, vamos a la 3, ahora sí, chicos. si ¿Sí les quedó claro por qué fue this to y no those to? O sea, ya lo entendieron. Nada más tengan cuidado con el tiempo gramatical. La 3 es so do. Uh, yeah, so do. Sí, muy bien, ya él. La 3 es so do. Es correcto, pero si sí les quedó claro Nada más pongan necesidad, si sí si, no, si sí les quedó claro La, la número 2 Espérenme And so do you Ok, muy bien, muy bien, Jael. Uh, pero si sí les quedó claro, ¿verdad? ¿Por qué fue la 2, did two Y no those two, ¿verdad? Antes de seguir con la 4 Ok, muy bien, allí, Gracias Muy bien, Edson, sí, también Exactamente, so do en la, en la número 3. Ok, vámonos con la 4, chicos. My kids are tired and I. Acuérdense, aquí está el final del enunciado. El, el, la, la parte que nos falta. Entonces, ¿qué sería? ¿So o tú? Muy bien, digo, nada más les falta, como es. My kids are tired. They necesitan el auxiliar. ¿Cómo iría el auxiliar? Si sí es tú. ¿Pero cómo va el auxiliar? No, es cierto. Perdón. Es, yo me equivoqué. Es I. Es I. Aquí no. Te, si, si, pusieran, si tuvieran hasta and nada más. Podrían poner me too. Pero ya le está poniendo que tienen I. Entonces no pueden poner I too nada más. ¿Cuál sería el auxiliar que usarían? Entonces, por ahí, nadie. eso no lo vimos porque no, no pensé que les fueran a poner así el ejercicio. Eh, si fuera mí, o sea, si estuvieran así, el, el ejercicio, and, si estuviera así, my kids, are, my, my kids are tired, and el espacio, sí, me too sería correcto, pero eh, a lo mejor no sabrían a qué se refiere. Entonces, aquí ya le están poniendo el I, y sí se puede, sí se puede usar I para tú, pero necesitan el auxiliar. Muy bien, Edson, muy bien, exacto, eso es todo. I am too... Ahí, Esperen... 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 I am too... Aquí... Qué bueno que salió... Porque esto... Normalmente... Cuando ustedes... Cuando ustedes lo usen... Cuando ustedes hablen... Que digan... Que ustedes dijeran este enunciado... Mis hijos están cansados... Y yo también... My kids are tired... And me too... Está, estaría bien... Pero aquí como fue el ejercicio... Para que ustedes supieran... Que, que estaban hablando... En primera persona de singular... Pues les tuvieron que poner el I... Porque si le ponían me... Inmediatamente le iban a tener el tú... Les iban a regalar la respuesta... Por eso pusieron en I para confundirlos I y si en el caso de que lo tengan así I que ya tengan el I el yo no pueden poner el tú solito ahí sí necesitan el auxiliar en el caso en que se pueden comer el auxiliar es si tuvieran mi ahí sí se lo pueden poner se lo pueden comer mi tú y ya pero en este caso no pueden necesitan el I am tú el auxiliar de am muy bien eh, quien lo, lo dijo Edson, muy bien. Eh, Iván, si fuera did tú, estaría en pasado. Si, si, tuvieran, si tuvieras my kids were tired. Es más, no, ahí no podrían. No, no podrías decir and I did too. Tendría que, tendría que ser en pasado. My kids were tired, and so was I. En ese caso no lo podrías usar. Ten, ten cuidado ahí. Eh, creo que fue Iván el que lo había dicho. Ten cuidado ahí nada más. En el caso de que estuvieran pasado, no podrías poner el. I did Tú sería so was I. Mis hijos estaban cansados y yo también. Pero como estén presente, I do too fue lo que dijo Naye. I, no, ahí acuérdense, el, el. Acuérdense que para saber qué auxiliar va, tienen que entender el enunciado. En este caso es mis hijos están cansados. Están, they are. Están cansados. ¿Cómo lo dirían en español? Están cansados. Yo estoy cansado. O Naya aquí puso I do too. O yo, es, yo hago cansado. ¿Ellos, es, ellos hacen cansado. No tiene sentido. Es ellos están cansados. ¿Cómo, y, y pregúntense, ¿cómo, ¿cómo lo diría yo? O sea, si es they are tired, ¿cómo lo diría yo? I am tired. O en el tiempo verbal en el que esté. They were tired. I was tired. Tengan cuidado en eso. Aquí les digo, siempre ya les está dando el enunciado, el auxiliar. Pero cambia, el auxiliar cambia en el caso de, de, en el, en el verb to be, en is, he is, she is, I am, cambia en todos los, todas las personas. El do no es tan difícil porque nada más cambia de do a those, no hay de otra. Pero el verb to be, que es el cero el estar, el ellos están, yo estoy, tú estás, ese sí cambia porque es you, I am, you are, they are, he is, she is. Ahí sí cambia mucho. Es el más, más complicado el verb to be porque cambian todas las, las personas gramaticales. Pero en este caso es my kids are tired. Ellos están. Pero es lo mismo. I am tired. ¿No? Entonces tengan mucho cuidado. I am too muy bien, Miriam. Eh, también Dolores la tuvo bien. Sí, eh, Lalo también. Si ¿Sí entendieron cómo identificar el auxiliar, no es tan complicado. Nada más fíjense... En, fíjense qué auxiliar tiene el sujeto que sí tienen en el enunciado. O sea, lo que les está dando el enunciado de ejercicio. Fíjense cuál es el auxiliar que tienen. Y es el mismo que van a usar ustedes. Les digo: en caso de que en vez de My kids are tired, dijera. No sé. Eh, my kids. Like. My kids like. Uh, my kids like pizza. And so do I. Sería. Ahí sí sería diferente. Porque el gustar. El, el, el verbo de gustar no es un. No es algo. No es, no es un estado. O sea, tú no estás gustado. Na, te gusta. Entonces ahí usas el do, el do o those. Pero aquí es un. es, es Los niños están cansados. ¿Ok? ¿Sí entienden? ¿Sí entienden cómo identificar el auxiliar? No. Por ejemplo, en el caso de. De his student. So is. Espérenme. No, creo que creo que. Ya, miren, la tenemos, la 3 está mal. Me, me estoy dando cuenta. Revisándolo de esta manera, la 3 está mal. No es he's a student and so do you. No, 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 no. Está mal. Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, ¿cuál sería la 3? La correcta. Ok, gracias, Diego. Tomando en cuenta, la 3 está mal, la 3 la tenemos mal. He's a student and so do you. No es so do you. Teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar del auxiliar, aquí tenemos: He is a student. Él es un estudiante. Entonces, ¿qué sería en vez de do? Eh, no, no, nadie. No, 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 no sería those. No, es, no, está, no está mal el, el. Lo que está mal es el auxiliar, no por, no por la persona. O sea, el, el you no lleva those. Acuérdense que those nada más lleva. Se los voy a escribir aquí. Porque creo que no se los dije a ustedes. Eh, se los dije a otro grupo, pero. Están teniendo el mismo error que ellos. Cuando el, el, los verbos llevan S al final en presente, únicamente es con he, she, e it. Solo en ese caso los verbos como los que, term, los, por ejemplo, those lleva S al final. Solo con he, she, e it, con i, con you, con they y con we, no lleva la S. Es nada más do y listo ¿Ok? Eso no es lo que está mal en el ejercicio En esta, en la 3 Esto es lo que está mal el, el auxiliar es lo que está mal No es do No es el verb to do No es, no es el auxiliar to do Es otra mm, Es so, uh, uh, so Muy bien, muy bien Ale my, my, He's a student and so are you Muy bien Ale, muy bien So, are you? Sí quedó claro por qué lo que dijo Ale. ¿Por qué, por qué fue are en vez de do. Yo no me había dado cuenta, perdón. Fue mi error eh, la, la otra vez. Los demás también. Esa era la única que estaba mal. Sí quedó claro por qué, por qué era are y no do. Todo bien, chicos. ¿Sí? Porque es, es muy importante. Y esa es la parte fácil con so y do. Lo difícil es con either y con neither. ¿Qué pasó, Lalo? ¿Por qué pones esas caritas? ¿Si ¿Sí entendiste por qué Lalo? Porque está en presente. ¿Cómo que, ¿Cómo que porque está en presente en allí? He's a and so are you. O sea, dices que me estás diciendo que por eso va el so are. ¿O, o, o por qué me pones eso, Naye? La oración. Eh, así es por eso. Eh, no tanto porque esté en presente, Naye. El por qué estaba mal de por qué no era tú y por qué si es no es tanto porque estén presente porque si estuvieran presente sí podría ser eh, en, en, en dado caso de que fuera no sé oh, es que a ver para que me entiendan lo que es lo, por lo que estaba mal do es porque esto no llevaba el auxiliar to do este, este, aquí les están dando ya el auxiliar que necesitan aquí aquí el auxiliar sería he is se los voy a poner para que sea más claro he is pero estaba en contracted form. Ven, también por eso, si no quieren usar los contracted forms, porque se pueden confundir de esta manera, no hay problema. Pero lo, por lo que estaba mal es porque este aquí, tenemos, como vimos aquí, he es el sujeto. Este es el eh, auxiliar. He is a student. Él es un estudiante. Y tú también lo eres. Y aquí teníamos, so do you. Para que aquí fuera, so do you, que estuviera correcto. El so do you estaba bien, o sea, no era so does, era so do. Pero para que aquí fuera so do, aquí no, no tenía que estar este... Eh, eh, no ten, tendría que decir otra cosa aquí, tendría que decir, eh, no sé, ¿qué les gusta? He likes studying here. A él le gusta estudiar aquí. En ese caso, sí pueden poner el, el so do you. Uh, he likes studying here and so do you. A él le gusta estudiar aquí y a ti también. Acuérdense que el so do no hay una manera de decirlo en español, porque en español no tenemos esa, esa afirmación. O sea, no decimos, a mí me gusta tal cosa, ah, yo también lo hago. O sea, el, el hacer ahí se refiere a que también le gusta, no lo hacemos en español. Por eso es un poquito, compli de, por eso es un poquito complicado entender el, el, el verbo auxiliar, el to do. Pero este de aquí es el, el verbo to be, y ese sí lo usamos en español tal cual, es el ser o estar. Él es un estudiante y tú también. Ahora sí, ya le cacharon la onda de por qué era So are you. O sea, está en presente. Eso estaba bien. Eso no era el, el problema, no era el tiempo. El tiempo verbal, nadie. El problema es que no necesitábamos el auxiliar to do. Necesitábamos el auxiliar to be. O sea, los voy a poner, les voy a escribir aquí los este. Los auxiliares. Y copienlos. Porque. es el problema que tuve. No me acuerdo si fue también con ustedes la semana pasada. Fue con el. con otro grupo. Pero era la duda igual que tenían en lo que se atoraban. El verb to be verb to be es no perdón to be no no sí verb to be es el ser o estar se los voy a poner aquí en español ser o estar y es i am you are i yo tú él he she it Is. I, you, he, we. Este es el verbo to be, que es el cero estar. En español, esto sí lo tenemos en español. Esto sí lo pueden entender un poquito más fácil. Es yo soy, tú eres, él, ella o eso es. Nosotros somos y ustedes son, y estos también pueden estar en pasado. En pasado sería I was. Espérenme. I was. You were. He. I. He. He, she, it was. They were. We were, perdón. Y. They were. Yo era, tú eras, ellos o ella o eso era, nosotros éramos y ellos eran. Esto sí lo tenemos en español. Pero si pone el so do, oh, se queda lo mismo. ¿En cuál? ¿En el, en el, en el número 3? Eh, ya él, déjame, déjame ver. Es aquí, ¿verdad? ¿En cuál dices? ¿En el 3? So do you. Eh, no, 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 porque el so do you tendría que ser aquí un verbo. El, el he is a student sí es un verbo, pero en este caso lo están usando como auxiliar. O sea, aquí están... ¿Cómo les explico para que lo entiendan? Es que por eso le estoy poniendo eh, aquí el verb to be. Este verb to be, eso, eso quiere decir el yo soy, es, es un estado... Es decir, que alguien está, o sea, que se encuentra en ese, en ese momento con tal condición. Aquí esto es lo que está diciendo el ser, el ser o estar en este enunciado. He is a student. Él es un estudiante ahorita. Él es un estudiante. O sea, sí es un verbo, pero, pero es diferente. O sea, aquí lo está usando como auxiliar, no como verbo. Él es un estudiante. O sea, sí es un verbo porque está siendo un estudiante. Ustedes están siendo estudiantes en este momento, pero es diferente a, por ejemplo, aquí. My kids are tired. Mis hijos están cansados. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, sí es un verbo. Verónica fue a la universidad. Verónica went to the university. And John did too. En el caso de que aquí tengan un verbo tal cual, como went, como watch, aquí watch igual es otro verbo. Aquí tienen el verbo tal cual y aquí es cuando usan do o did. Aquí es did porque está en pasado. O those, si aquí fuera he likes to watch the news in the evening and so. O okay, aquí I like to watch the news and so does he. ¿no? Si tienen un verbo, aquí oh, ese es otro truco para identificarlo. Tienen aquí el verbo, tal cual un verbo, ahí va es cuando van a usar do y did, que es ahí el, el auxiliar verb to do. Pero en este caso de, de Verónica es student, my kids are tired. Aquí es el verb to be. Ahí van a usar verb to be. Ok. Si ¿Sí, ¿sí entendieron por qué. O sea. El verbo to be es este. I am, yo estoy. Se los voy a poner aquí en español para que, para que lo entiendan mejor. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Ellos son. Y bueno, si estuvieran pasados, si yo era, tú eras, shalala. Pero esto, este verbo to be es esto. Es exactamente lo mismo que estos dos enunciados. Esto es como los leerían en español. Él es un estudiante y tú también. Tú lo eres también. Y tú lo eres también. My kids are tired. Mis hijos están cansados y yo también. Cuando aquí tengan he, y, y cuando tengan is, cuando tengan are, cuando tengan where. Cuando tengan I am, en esos casos es cuando van a usar el verb to be, que son estos, ¿ok? Aquí tenemos el verb to be en, en este caso, aquí tienen de tercera persona en singular. Aquí tienen en primera persona, en segunda persona de singular. Aquí my kids are tired, tienen el de tercera persona del plural, ellos están cansados y... Primera persona el singular, yo también. Aquí no, aquí es el verb to be, el verb to do, perdón. Verb to do. Que aquí no hay una manera de ponérselos en español porque en, en español no tenemos un verb to do. Pero es por ejemplo: I do, you do, he, he o she, o it. Those, they, bueno, well, perdón, we do. We do y they do. Y esto sería en pasado I did de una vez se los pongo. I did, you did, eh, he did, those, eh, aquí también he did, sí, aquí también es did. En, en pasado todos es did. Ahí está, ahí está más sencillo. Todos son did. Pero este es el verb to do y este es el que van a usar si tienen un verbo normal. Si tienen un auxiliar como I am, you are, he is. Ahí es cuando usan el verb to be. Ok. Ahora sí ya les quedó claro. Copien esto, copien el, el verb to be y copien el verb to. El verb to be y el verb to do. Porque es donde se me están atorando. Ahora sí, ya le cacharon, chicos. Antes de que porque ya se nos acabó el tiempo y tengo clase con otro con otro grupo después de ustedes. ¿Ya les quedó claro o lo seguimos viendo la clase siguiente? ¿Sí quedó claro, chicos? ¿O no? Si no quedó claro, no hay problema, lo seguimos viendo la próxima clase. Nada más para saber si me detengo o si ya me sigo de corrido la próxima clase. Si ¿Sí, todo bien, ya quedó mejor. Ok. Gracias, Naya. Entonces, gracias a ti. Pues bueno. Eh, no, no terminamos el tema, chicos. Lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Entonces, este. Pues para que. Para que. Pues seguimos con lo mismo, con el mismo tema de... Ya, ya, ya lo entendieron, ahora hay que saber aplicarlo, ¿ok? Pero bueno chicos, muchas gracias. Eh, no hay tarea hoy, hoy no hay tarea, eh, ya estamos a la par, no se preocupen. Entonces pues nada chicos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Cuídense chicos.